Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos acá desde Chalaco, en la quinta región, región de Valparaíso, comuna de Petorca. Les saludamos, les abrazamos en este día histórico para la ciencia y también para muchas generaciones que hoy vivirán en primera persona el primer eclipse en sus vidas. Y estamos acá, en nuestra quinta región, en nuestra casa, transmitiendo a través de soyvalparaíso.cl, soyquillota.cl y también con una serie de radios y canales de acá, de Petorca, de esta zona que nos han recibido y con quienes haremos esta transmisión especial. Vamos a saludar a cada uno de los medios, a la E-Radio 88.3 FM en la provincia de Petorca, a la Radio Comunitaria de Pedegua en el 107.5, a ITV que nos está viendo a través de la señal 39 del cable acá en la comuna de Petorca y también a la radio Chincolco, el 107.1. Una transmisión que vamos a llevar desde acá, desde las cabañas Monguaca que nos han recibido acá en el sector de Chalaco. Ustedes ya van a comenzar a ver este bellísimo lugar que no solamente ha recibido a los equipos técnicos de estos medios de comunicación, sino que también a colegios, a comunidades cercanas que van a vivir con nosotros este eclipse. Tenemos acá a la escuela Hogar Fronteriza Chalaco, tenemos a la escuela Los Álamos de Sobrante y también a la escuela Villa Santa Ana. También tenemos una cámara como corresponde, con filtro, para que usted pueda ver cómo vamos a vivir ese eclipse parcial acá en la provincia de Petorca. Queremos invitarlos a ustedes también a que sean partícipes de esta transmisión, a quienes van a estar escuchando en las radios acá en la provincia de Petorca. Pueden llamarnos para que tomen apunte al 33-2488-220. Les repito, 33-2488-220. Pero no voy a estar solo en esta transmisión, vamos a estar con varios colegas de las radios de acá, de la comuna de Petorca, también de Cabildo y también con un invitado que nos va a acompañar y que va a ser parte fundamental en esta jornada, Santiago Bernal, licenciado en física, magíster cursando en astrofísica. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Juan, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están observando aquí. Gracias a Soy Valparaíso por la invitación para acompañarlos hoy a ver este fenómeno que es muy emocionante para nosotros. Es muy emocionante para nosotros y también lo es para la comunidad que nos está acompañando en esta jornada. Vamos a estar distintos móviles en este lugar para que nos cuenten cómo se vive en distintos sectores de estas cabañas Monguaca este bellísimo fenómeno que va a tener puntos importantes. En algunos minutos más va a comenzar este eclipse y luego tendremos la parcialidad del 95% acá en la provincia de Petorca. Acá en Chalaco es el punto que mejor se va a ver en la quinta región. Por eso estamos realizando la transmisión de acá. Y queremos invitarles a ustedes que nos están escuchando en sus casas a que seamos responsables. En la provincia de Petorca, en la quinta región, al igual que en la inmensa medio territorio de nuestro país, el eclipse será parcial. Y cuando es parcial el eclipse, la obligatoriedad es absoluta de usar lentes certificados para poder ver el sol. Invitamos a que seamos responsables, los invitamos también a quienes nos están escuchando y que están compartiendo con sus vecinos, que no tienen lentes, que lo compartan. No es necesario que estén mirando el sol todo el rato, solamente algunos segundos, porque si no se les va a dañar la vista. Así es que seamos responsables, compartamos estos lentes. Si usted adquirió un vidrio soldador, recuerde que tiene que ser sobre el nivel 14 para que pueda asegurar usted sus ojos y no tenga problemas. Y vamos a comenzar a saludar ya a nuestros móviles que están acompañándonos en esta jornada. Vamos a tener 12 móviles, lo decíamos, estoy viendo ya por ahí al móvil 12, Gonzalo Arenas y Patricio Ibacache de Radio Chincolco. ¿Cómo están, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos junto a Patricio Ibacache, dando la bienvenida como dueños de casa a ustedes que están visitándonos el día de hoy para llevar todo lo que será el eclipse acá en nuestra comuna de Petorca. Bienvenidos. Hola, Juan, bienvenido a Chalaco, nuestra localidad, nuestra tierra, donde muchos residentes del lugar están acá compartiendo con nosotros y el día de hoy es un espectáculo maravilloso a través de la ciencia que vamos a poder apreciar con este eclipse solar. Oye, quería que nos contaran, bueno, cómo ha sido para la comunidad. Ustedes están en contacto todos los días a través de Radio Chincolco con esta comunidad. Que nos cuenten, bueno, cómo ha sido la recepción de la gente, qué expectativas tienen de cara a este fenómeno natural que se va a vivir en algunos minutos más acá en la provincia de Petorca y en todo nuestro país. Bueno, mira, la expectativa ha ido creciendo y lamentablemente creemos que a última hora la gente comenzó a entusiasmarse con lo que es el eclipse, a comprar lente, a
por supuesto también a coordinarse en familias, en comunidad, en colegios. Y hoy día lo podemos ver con toda la gente que está apostada en los distintos lugares de este sector de Chalaco y en otros lugares también de la comuna. Así es, bueno, pero a pesar de esa tardía reacción en frente a este fenómeno celestial que vamos a tener el día de hoy, la gente está concurriendo masivamente a los puntos donde puede ver este espectáculo celestial que vamos a tener en nuestro querido Chalaco en el día de hoy, la localidad de Chincolco, la comuna de Petorca, en la quinta región. Por lo tanto, la gente nos puede seguir a través de las distintas plataformas y los que no han podido llegar hasta acá, pero también tienen otras hermosas ubicaciones donde pueden apreciar este espectáculo. Bien, les agradecemos, entonces vamos a estar en contacto con ustedes también para que nos vayan transmitiendo lo que está viviendo también la comunidad escolar que está en este lugar acá en la ciudad de Petorca. Muchas gracias. ¿Eh? Y bueno, como les decíamos, es un trabajo periodístico que también consideró algunos reportajes previos. Queremos también transmitir educación, cuidado en esta transmisión. Y los vamos a dejar a quienes están viendo la señal de video y también a quienes están siguiéndonos en las radios con eclipses del pasado. Una mirada a los registros de eclipses solares que han ocurrido históricamente en nuestro país. Material que fue preparado por Alison Mayra en la redacción de La Estrella de Valparaíso y de ServValparaíso.cl. Los dejamos con ese material y estén atentos porque vamos a seguir transmitiendo desde acá, desde la comuna de Petorca. También vamos a tener una imagen desde la silla del Tololo, donde va a haber la totalidad. Y también estamos transmitiendo a través de SoyChile.cl, así es que a quienes nos ven por ahí también, bienvenidos a Chalaco, a la región de Valparaíso. Vamos entonces con esta nota de Alison Mandler. Hace más de 4.000 años el ser humano viene identificando los eclipses y les ha ido asignando diferentes significados a estos. Si bien el Mercurio de Valparaíso no tiene registros del eclipse que ocurrió el 16 de abril de 1893 en nuestra región, existen otras ediciones que relatan cómo eran vistos los eclipses antiguamente. El 3 de noviembre de 1994, el diario explicó este fenómeno de acuerdo al significado de su nombre en griego, o sea, un abandono, una desaparición o pérdida. Además, señaló que los pueblos primitivos han creído que este acontecimiento se produce porque el sol es tragado por un monstruo, y para ahuyentar a la feroz criatura, la gente hacía sonar sus tambores y ofrecía sacrificios para tranquilizar al dragón y así dejar ir al sol. Y para los incas, todo era visto como un encuentro amoroso entre el sol y la luna, quienes se escapaban juntos para poder tener un romance. El doctor y profesor del Instituto de Astronomía y Física de la Universidad de Valparaíso, Michel Curé, nos comentó diferentes formas en las que las antiguas civilizaciones interpretaban los eclipses. Bueno, en general el ser humano cuando no entiende algo lo atribuye a algo desconocido. Por ejemplo, en la actualidad la física y la astronomía no saben de algo y lo llaman energía oscura y materia oscura, por darle un nombre, pero no sabemos qué es. Antiguamente se veían los eclipses de sol y no se sabía lo que es. La mitología noruega decía que el sol se iba con su amante la luna y se escondían disimuladamente. Y bueno, había muchas otras interpretaciones. La más jocosa, por decirlo de alguna manera, es los indios Chippewa en Estados Unidos lanzaban flechas con llamas en la punta para reencender el sol. Y si uno se pone a pensar un poco, tiraban y tiraban flechas durante 2-3 minutos y el sol aparecía de nuevo, entonces le funcionaba. Los chinos llegaron a conocer el verdadero origen de los eclipses, los que concluyeron que la luna tenía movimientos y se desplazaba alrededor de la Tierra en una trayectoria que no se situaba en el plano de la órbita aparente del sol. Ya con la llegada de las ciencias, las cosas fueron cambiando. Luego llegó la ciencia con Galileo y Newton, se empezó a entender más. Llegó el telescopio también, se empezó a tener mucho más precisión en lo que se observaba y se entendió que era el paso de la luna que se interponía entre ellos, porque la luna tiene una órbita que está inclinada con respecto a la eclíptica a 5,2 grados. Esa es la razón. Si no estuviera inclinada a 5,2 grados, estuviera en el mismo plano de la eclíptica, tendríamos eclipses de sol todos los meses. Durante el eclipse de 1994, más de 15.000 personas llegaron a Putre para ver de cerca el eclipse total del sol.
Los científicos señalan que la temperatura disminuyó en 20 grados Celsius y que fueron 3 minutos de observación de la brillante y espectacular corona solar. En estos 3 minutos de observación se hicieron visibles además los planetas Venus, Júpiter, Mercurio y las estrellas Spica y Antares. El diario también comenta cómo 7 minutos antes de la totalidad cantaron los gallos, ladraron los perros y llamas, alpacas y vicuñas evidenciaron desorientación, además que muchas aves volaron en el valle. Ya en el 2010, un eclipse oscureció por 5 minutos a la isla de Pascua, donde se supone que los observadores vieron un ovni. Además, ese día se instalaron telescopios en la recta Las Salinas y también se crearon instrumentos para que los niños pudiesen ver este fenómeno de otras maneras. Ya en el año 2012, para el nuevo eclipse en nuestra región, la gente estaba muy interiorizada con estos fenómenos. Sabían de métodos de protección para los ojos y el cómo y por qué ocurren los eclipses, dejando atrás las tradiciones antiguas. Bien, volvemos acá a las cabañas Monguaca. Estamos ya empezando, estamos acercándonos ya, son las 15:14. Debiese en algunos minutos ya haber un comportamiento en el sol. Le vamos a preguntar a Santiago, quien nos acompaña en este panel, y vamos a mostrar también el sol, cómo lo estamos viendo acá en Chalaco, para que nos muestres y nos cuente, Santiago, qué vamos a empezar a ver en los próximos minutos. Bien, el primer fenómeno que vamos a observar es el primer contacto que hace la luna con el sol. Es cuando empieza a ocultar al sol. Eso va a suceder alrededor de las 15:22 aquí. Y vamos a poder observar el primer ingreso de la luna hacia el sol en unos pocos minutos. Esto es un proceso que en distintos puntos de Chile va a ocurrir en horas también variadas. Siempre en torno a las 15:30, a las 15:20. Por ejemplo, en Arica, el inicio del eclipse va a ser a las 15:32. Acá en Valparaíso a las 15:20, Serena 15:22, en Puerto Montt a las 15:14, en Punta Arenas a las 16:09. Recuerda usted que Punta Arenas tiene una variación horaria respecto a la zona, al resto del país. Y vamos a empezar a ver, como bien decía Santiago, una variación. Vamos a ver con la cámara que nos está mostrando lo que está ocurriendo en el sol, acá en Chalaco, a ver si podemos ver justamente, no sé si podemos ver ahí que comienza poco a poco, en algunos minutos ya asomarse la luna sobre el sol. Les voy a contar que es indispensable que ustedes usen los... ...7.5, ITV Petorca, canal 39, y también a través de la radio Chincol con el 107.1. Estamos también transmitiendo a través de soyvalparaíso.cl, soyquillota.cl. Les vamos a contar también que vamos a tener distintos invitados en esta conversación, y usted puede también llamar por teléfono, contarnos cómo está esperando este eclipse en familia. Lo puede hacer al 33-248-8220, el número telefónico lo van a ver también ahí en la transmisión, quienes nos están viendo a través de el formato de Web TV y también a través de la señal 39 de la televisión por cable acá en la comuna de Petorca. Santiago, ¿es tu primer eclipse? Sí, es el primer eclipse que voy a observar casi en su totalidad. He observado eclipses parciales, pero al 10% más o menos en Ecuador,
Entonces, es la primera vez que voy a observar este fenómeno casi en su totalidad. Estoy emocionado en este momento. Y está emocionado porque estamos en un entorno único. Fíjate que les contamos que estamos algo así como 3 horas de la comuna de Valparaíso. Estamos muy cerca del límite con Argentina. Estamos en el interior de Petorca. Pueden ver atrás de nosotros la punta de los cerros con nieve porque hace mucho frío, nevó hace algunos días. Y hoy día el cielo está totalmente despejado. Santiago, yo quería preguntarte, hemos visto cómo ha habido un creciente interés por la astronomía en términos generales, de la sociedad. ¿Cómo explicamos eso? Es cierto que los medios hoy día están más preocupados de la ciencia. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Definitivamente hay mayor preocupación hoy día en la ciudadanía? Sí, yo creo que esto se debe a la impresión que causan los fenómenos naturales. Como seres humanos nos vemos atraídos a descubrir qué es lo que pasa, por qué suceden las cosas. Y ahora que tenemos a nuestro alcance las herramientas, los profesionales y quienes nos pueden informar de esto, entonces aprovechamos. Y por eso es que la gente ahora puede informarse más de cerca de las cosas que suceden y pueden aprender un poco más y compartir con otras personas, y esto va creciendo, esto va haciéndose más grande. Oye, Santiago, y mira, tiene mucha relación lo que tú hablabas con lo que ha ocurrido acá. Hemos invitado a 3 escuelas rurales de acá de la comuna de Petorca y vamos a ir con una de ellas porque está la escuela Hogar Fronterizo Chalaco y ahí está uno de nuestros móviles. ¿Quién va a conversar con ellos? Vamos a ir a otro lugar de acá de Munguaca. Y estamos junto al director de la escuela Hogar Fronterizo de Chalaco, don William Santana, acompañado por supuesto la comunidad educativa junto a sus niños. Don William, ¿cómo se han preparado para este espectáculo el día de hoy? Bueno, primero agradecer la invitación que nos hizo la Diario La Estrella, ¿no es cierto?, que visitó nuestra escuela junto con ITV Petorca y todos los medios que hoy día están aquí en Cabañas La Monguaca, porque es una acontecimiento sumamente importante para nuestros niños. Bueno, en la escuela nosotros hemos estado preparando a los niños, primero entregándole algunos conceptos mediante YouTube y dibujo de lo que significa un eclipse solar. Esa es la manera en que pudimos prepararlo, ¿ya? Para que tuvieran un poco de conocimiento y conciencia de lo que van a ver en momentos más. Bueno, vamos a conversar también con los más pequeñitos. Aquí tenemos, están los alumnos de la Escuela Hogar Fronteriza de Chalaco y vamos a conversar con Anaís Silva. Anaís, usted es de cuarto básico, ¿no? ¿Qué le parece lo que vamos a vivir hoy día? Y a la cámara. Cuéntanos, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué esperas tú ver hoy día? ¿El eclipse? Ya. ¿Pero qué significa para ti el eclipse? ¿Cómo te has preparado para eso? No quiere hablarnos Anaís, pero sí tenemos a Valentina Gallardo, que también nos va a contar. Cuéntanos, Valentina, ¿en qué curso vas y cómo te has preparado para este eclipse? Yo, sexto año básico, y bueno, nos preparamos viendo videos, nuestros profesores nos hablaban del eclipse también, y todo. ¿Y están hoy día todos emocionados de estar aquí? Sí, estamos todos aquí, nos preparamos para estar aquí hoy día. ¿Todos los niños están con la misma expectativa, o no? Sí. A ver, ¿todos o no? ¿O solo ella? ¿Todos quieren ver el eclipse? ¡Sí! Vamos, entonces, la escuela de Chalaco tiene un grito, ¿no? ¡Sí! ¿Cómo es el grito de la escuela de Chalaco? Estamos contentos. ¡Escuela, escuela! ¡Hogar! ¡Escuela, escuela! ¡Fronteriza! ¡Escuela, escuela! ¡De Chalaco! ¡Escuela, hogar fronteriza de Chalaco! Muy bien, ahí está todo el entusiasmo esperando el eclipse. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en el estudio central. Gracias, Gonzalo. Oye, qué agradable escuchar el entusiasmo de los niños. Sabemos del trabajo que han hecho los profesores, que han hecho el director, para acercar lo que hablábamos con Santiago, acercar el eclipse a los niños, a sus casas, a sus padres. Pero es importante, lo decíamos recién, de tomar medidas para tomar fotografías. Fotografías con su celular, fotografías con su cámara. Es muy importante que usted tome las medidas
para que saque una buena fotografía. Queremos que este momento quede registrado en sus vidas y pueda compartirlo con sus hijos, con sus nietos. Y conversamos con un experto, nota de Valentina Riff. Escuchemos lo que nos dijo justamente de cómo tomar una buena fotografía hoy día. Tomar fotografías es algo muy arraigado en nuestra cotidianeidad. Y para sacar una buena foto no es necesario tener una cámara profesional. Basta con un celular y creatividad para tener una imagen memorable. El eclipse solar es una buena oportunidad para experimentar con la fotografía. Por esto, Iván Castro, fotógrafo, viajero y amante de los eclipses, entregará sus mejores consejos para lograr la foto deseada del fenómeno. Me siento muy emocionado. Es la tercera vez en este año que estoy acá, encontrándome con amigos, conociendo más lugares de Chile, pero sobre todo, la razón por la que estoy acá es que vengo para fotografiar el eclipse, para presenciarlo. Y me tiene muy emocionado. Hasta el momento he podido presenciar 6 eclipses, de los cuales 5 los he fotografiado. Iván destaca que esta es una oportunidad para hacer fotos creativas y experimentar con el entorno. La verdad es que me encanta, porque creo que vamos a aprovechar no solamente para fotografiar el fenómeno, que por cierto, no necesitamos hacer la misma fotografía que ya hemos visto en la NASA, que hemos visto en internet. Necesitamos hacer una fotografía con denominación de origen. Y algo que me encanta es que aquí van a haber fotografías muy interesantes con cactus en primer plano, con piedras, con iglesias, con personas, porque realmente se va a ver el entorno. Vamos a poderle gritar al mundo que estas fotografías se hicieron en Chile. Con la cámara o celular que tengas, es posible sacar una excelente fotografía. Lo importante es hacer los ajustes. Bueno, si tienes un celular cualquiera, lo que tienes que hacer es simple y sencillamente tocar la pantalla y, bueno, ajustar la luz. La tendencia siempre va a ser a bajar la luz, hacer más oscura la imagen para que el sol te salga bien. Pero si tienes un celular como el Samsung Galaxy S10, lo recomendable es que te vayas al modo Pro. Y ahí es donde las cosas se vuelven interesantes. Y esto te permite controlar el enfoque manual. Y es que hay que decirlo, cuando estás fotografiando directamente al sol, el enfoque automático se puede volver loco. Entonces, tener todo el control de poder enfocar lo que tú quieras, en este caso el sol, o bien el primer plano como un cactus, va a ser muy importante. Para conseguir la imagen más idónea según la fase del eclipse, el fotógrafo hizo las siguientes recomendaciones para ajustar la ISO, la exposición y la velocidad de obturación. Lo más recomendable es que utilices un ISO muy bajo. Puede ser ISO 50, ISO 100. Esto va a ser para la parcialidad del eclipse. Y en la totalidad del eclipse te recomiendo que aumentes el ISO a 400 o incluso ISO 800 para no perderte ningún detalle. Lo recomendable para la parcialidad del eclipse es que trabajes con un 1600avo de segundo. Te das cuenta que la tendencia es a oscurecer y el tiempo te permite oscurecer. Y cuando estés en la totalidad del eclipse, lo mejor que puedes hacer es ir buscando diferentes configuraciones en el tiempo o velocidad. Por ejemplo, un 60avo de segundo, un 400avo de segundo, un 100avo de segundo. Y te vas a dar cuenta que vas a poder documentar diferentes detalles del eclipse. El sol es muy pequeño y vas a tener un entorno muy oscuro. Así que lo recomendable es que utilices solamente una pequeña parte, en este caso el sol, para poder medir y así lograr la exposición correcta. Los lentes también son una parte importante del resultado de la imagen. Yo creo que los mejores lentes son los angulares en este caso. No necesitamos ver el eclipse de cerca. Necesitamos contar una historia, armar una composición donde tengamos personas, plantas, casas en primer plano. Y eso realmente va a ser muy creativo. Es bien importante limpiar el lente, también limpiar la pantalla, porque si no, uno puede ver cosas extrañas que pues no estaban en la foto, pero sí estaban en la pantalla. Me ha pasado muchas veces. En segundo lugar, te recomiendo llevar las baterías sumamente cargadas porque pues, vas a estar tentado a hacer muchas fotografías y lo peor que te puede pasar es que te quedes sin batería a la mitad del eclipse. Te recomiendo también que hagas pruebas con anticipación. Si es posible, ve al lugar donde vas a presenciar el eclipse. Trata de ver más o menos a qué altura te va a quedar el sol.
trata de buscar ese primer plano que va a ser la estrella de tu fotografía. Te recomiendo también que te documentes mucho sobre qué filtro utilizar. Yo te recomendaría que utilices filtros solares, que sean certificados. No vayas con ningún consejo casero, algún remedio como filtro soldador. No te recomiendo tampoco radiografías, que la verdad es que estoy impresionado. En muchos lugares recomiendan utilizar ese tipo de filtros y no son los adecuados para poder documentar el eclipse. Como el eclipse alcanzará distintos porcentajes a lo largo del país, habrá muchas fotografías diferentes del fenómeno. Una cosa genial es que el eclipse se va a ver a lo largo de todo Chile. Y esto es impresionante porque vamos a ver diferentes manifestaciones del fenómeno. En algunos casos vamos a ver fotografías únicamente de la parcialidad, que es ese fenómeno como de Pac-Man, que es la luna comiéndose al sol. Y pues van a ser fotografías muy interesantes. Lo mejor para ese tipo de fotografías es que utilices filtro. En primer lugar, porque el filtro te va a reducir la luz, y en segundo lugar, porque también va a proteger tu equipo. Este filtro que sirve para proteger tus ojos, también lo puedes utilizar para proteger tus lentes de tu celular. Entonces, este tipo de filtros es una solución económica, hasta gratis, porque por todos lados se van a estar regalando y pues va a ser genial. Va a ser perfecto porque vas a tener una exposición correcta del sol y al mismo tiempo vas a poder fotografiar las manchas solares, que es algo maravilloso. Los eclipses solares no son fenómenos comunes de presenciar, por lo que lograr documentarlos puede ser una oportunidad única en la vida si no se es muy viajero. Pero es necesario recordar usar la protección adecuada para no dañar sus ojos ni sus dispositivos. Estamos realizando desde acá, desde el sector de Chalaco, en la ciudad de Petorca. Saludamos a quienes se integran a esta transmisión HE Radio, que nos escuchan en toda la provincia de Petorca a través del 88.3. Bienvenidos a esta transmisión que vamos a contarle a toda la provincia a través de su radio, lo que está ocurriendo acá y también lo que van a comenzar a vivir la gente. Y ustedes están viendo en pantalla, quienes siguen a través de Facebook o de soyquillota.cl, que ya comenzó el eclipse, Santiago, ¿no? Sí, hemos entrado ya en la fase inicial del eclipse, el primer contacto de la luna con el sol ha tenido lugar y vamos a ver ahora cómo se va moviendo para tapar el sol poco a poco. Este proceso durará aproximadamente una hora en el que veremos a la luna ocultar al sol. Ahora, es importante que volvemos a ser reiterativos, que lo haga con lentes. Nosotros desde acá, Santiago ha aplicado los lentes sobre su vista y ha podido notar que ha comenzado este eclipse. Es importante que usted también tenga consideración, si es que está con lentes ópticos como los tengo yo, por ejemplo, tiene que ir con los lentes sobre sus lentes habituales, no tiene que reemplazarlo, porque claro, si no ve de lejos no va a poder ver tampoco lo que está ocurriendo en el cielo, así que se lo superpone. Lo mismo lo hablaba recién nuestro especialista a través del celular. Y acá la verdad es que los niños también se dieron cuenta que el eclipse comenzó. Comenzó, fueron ya por sus lentes y ahí está Gonzalo Arenas con uno de los chicos. Gonzalo, ¿se dieron cuenta los niños que partió el eclipse ya o no? Sí, ya está. Ya. Aquí ellos también mismos están contestando. ¿Cómo? ¿Se dieron cuenta ya? ¿Miraron? Estamos con la Escuela Los Álamos de Sobrante y nos acompaña a esta hora, bueno, casi toda la escuela, ¿o no? Sí. Casi toda la escuela. Vamos a hablar ahora con... Carlos Prado, ¿está Carlos Prado? ¿Cómo está Carlos? ¿Qué le ha parecido este inicio de eclipse y cómo se han preparado para este fenómeno? Bueno, nos hemos preparado con abrigos, comida y mucha protección para los ojos, ya que si lo vemos sin lentes especiales o máscara de soldadora clase 6, nos podría dejar ciegos en 2 o 3 años. Tenemos un experto acá, bien, excelente. Bien, aplauso, Paco, aplauso. Muy bien. Bueno, muy también bien. Nos acompaña Samira Díaz. Valentina. Samira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció este inicio Valentina. De eclipse? Bien, porque además es el primer eclipse que veo con lentes, así que mucha emoción y siempre estar preparados bien con los lentes y todo. Muy bien, muy bien. El Sobrán, la Escuela Los Álamos. ¿Quién más nos quiere contar un poquito de cómo está el eclipse? ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo se prepararon? Vamos a hablar también con Isabela Olivares. Isabela, ¿cómo estás? Les quería decir que nosotros nos hemos preparado así como, por ejemplo, con afiches, viendo videos y también hemos visto muchas medidas de cuidado por ser algo malo para saberlo. ¿Y cómo? ¿Y ustedes también le han transmitido a sus papás recomendaciones o no? ¿O se protegieron solo ustedes?
No, también le comentamos a nuestra familia y también a los demás que no estuvieron en esas charlas, también les comentamos para que se informaran un poco más. Muy bien. ¿Y y hay un pequeñito que quiere también contarnos? Él es de kinder, ¿o no? De kinder. Y se llama Andrés Vergara. Mira, Andrés, mirando a la cámara ya, cuéntanos, ¿qué te parece? Cuando la luna tapa el sol y se hace un eclipse. Y se hace noche. Muy bien, pues, tiene clarito qué es lo que es. ¿Bien? Cuando la luna tapa el sol y se hace el eclipse. Muy bien, se va a hacer noche, ¿eh? Así que estamos... Y en la escuela Los Álamos de Sobrante también tiene gritos, está motivado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es el grito de la escuela? A ver. ¿Qué escuela es la mejor? El Sobrante, sí, señor. Más fuerte que no soy yo. El Sobrante, sí, señor. Lo digo y lo repito y lo vuelvo a repetir. Escuela Los Grandes va a compartir. A la bio, a la bam, a la bim, bom, bam. Muy bien, ahí está entonces la escuela Los Álamos de Sobrante. Seguimos entonces en los estudios acá centrales con esta hermosa transmisión. Y queremos decirle a la gente que nos escucha en la HE Radio que volvemos en algunos minutos más a la transmisión. No se mueva. Recuerda que tenemos línea telefónica para que se contacte junto a nosotros al 33-3248-8220. Bien, les vamos a contar que, claro, mientras seguimos esta transmisión, que hay mucho de lo que se habla respecto a los eclipses. Que baja la temperatura, que se esconden las gallinas, que el comportamiento animal cambia, que las gaviotas empiezan a ir de un lado para otro. Hay mucho mito y ayer, cuando se nos escondió el sol, nos dimos cuenta que bajó mucho la temperatura. Les voy a contar que acá hay 25,6 grados. Va a bajar la temperatura, se van a esconder los animales. Hicimos una nota justamente respecto a esos mitos sobre el eclipse. Conversamos con una veterinaria, les dejamos con la nota de Alison Mayra y también Valentina Riff. No son pocas las creencias que rondan en torno a los eclipses solares. Como es un fenómeno inusual, los estudios en torno a la reacción de los animales son reducidos. Y gracias a su rareza, también las diferentes culturas han dotado a los eclipses de significados, historias y mitos, que en esta oportunidad serán aclarados por dos expertos. ¿Es cierto que los perros se alborotan y que los pájaros van a dormir? La doctora Romy Weinborn, académica de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Viña del Mar, se refirió al comportamiento de los animales durante los eclipses. Mira, la verdad hay algunos estudios en animales en que hablan de que algunas especies aumentan la actividad, otras aumentan la vocalización, pero estos estudios son antiguos ya, y son muy aislados. ¿Por qué? Porque como ocurren muy pocos eclipses solares, ya que son totales en el fondo, como el que va a suceder ahora, la verdad no se ha podido sacar una conclusión real de esta situación. Si bien existen varios estudios, estos no serían suficientes para determinar si hay o no un efecto en la conducta de los animales dada por el eclipse solar. Empezabas a buscar qué especie de ave, las personas no podían determinarlo, los especialistas sí, y eso es súper importante porque hay aves que son diurnas y también depende, por ejemplo, si en el lugar ambiental justo ese día empezaron con una construcción, no tengo idea. Entonces hay un montón de factores ambientales que no están controlados. Y para la ciencia, si tú no tienes las variables controladas, tú no puedes repetir el experimento y no puedes sacar conclusiones. Tampoco se descarta que pueda existir un cambio en los animales, pero faltan estudios para poder determinarlo a ciencia cierta. Tampoco te puedo decir que es un mito, porque a lo mejor falta evidencia científica y eso con los años podamos tener algún resultado que nos diga si efectivamente este tipo de animal tenía un aumento de actividad o vocalizaba más o dormía más, qué sé yo. Pero en este momento uno no podría establecerlo. Las mascotas son una parte importante en la vida de las personas, donde muchas veces pasan a ser parte de la familia. Por eso, surge también preocupación por cómo podrían afectarse por este fenómeno astronómico. Dejarlos con la rutina que siempre tienen, bueno, ninguna medida en especial. A excepción de si es que la gente va a viajar con sus mascotas, por ejemplo, si van a ir a la cuarta región a ver el eclipse, por supuesto, ahí tienen que tener medidas porque no van a estar en su ambiente, tienen que estar con correa, tienen que estar intentar, o sea, dejarlos ojalá en su hogar.
El eclipse solar total que ocurrirá este 2 de julio también servirá para poder entender de mejor manera sus efectos en las distintas especies y también aportar a los conocimientos que existen hasta ahora en la materia. A lo mejor se empiezan a ver más cosas, pero esto falta tiempo porque piensa que este eclipse cada cuántos años sucede, o sea, es muchísimo tiempo separado de un evento a otro, entonces tampoco te permite generar las instancias para estar estudiando y eso es una de las dificultades que tiene este tipo de fenómeno. Con respecto a las creencias populares sobre el efecto del eclipse solar en seres humanos, Pedro Alfaro, lingüista y director de la Sociedad Astronómica de Valparaíso, explicó que gran parte de ellas son mitos. Unas que son mitos y otras que son cuestiones físicas, ¿no? Evidentemente que no se ha comprobado que exista ninguna influencia de esto que se dice, ¿no? Como que las embarazadas si vieron un eclipse, no sé, les puede pasar, la guagua nace con una mancha o cosas así, no, eso evidentemente no. Del mismo modo que, como decían los chinos, que era un dragón que tapaba el sol, tampoco es, ¿no? Así como los humanos, los animales también se inquietan por el fenómeno según registros de observadores. Tenemos un comportamiento distinto, ¿no? En los humanos es muy evidente que toda la gente se pone a gritar, ¿no? Por la emoción, sobre todo porque ya sabemos lo que está ocurriendo. Pero también los animales que no tienen esa conciencia o ese tipo de conciencia de lo que ocurre, les afecta. Entonces, algunos los pájaros se ponen los árboles para dormir, los caballos relinchan, los perros ladran. Entonces, esto tiene evidentemente una influencia. Pedro Alfaro, al igual que Romy Wainborn, destaca que estos datos sobre el cambio de conducta en ciertos animales son producto de la observación, mientras que hasta el momento no existen los estudios suficientes para afirmarlo. Otros socios que llevan más tiempo en la astronomía aficionada han estado en eclipses y ellos nos cuentan su experiencia y todos dicen que es impresionante ver. En el último, pero hubo uno en Isla de Pascua en que un socio, Claudio Lobos, él estuvo en Isla de Pascua y hace poco hicimos una reunión donde él nos contó su experiencia. Y cuando se oscurece, contaba, él estaba en la Isla de Pascua, en un lugar en particular que estaba despejado, decía cómo veía la sombra que venía acercándose, si era como en las películas cuando viene un predador. Y como estaba en la Isla de Pascua, dice que todos los animales, locos, dice, pero la gente también. Los eclipses solares tienen efectos sobre la Tierra, que tienen que ver con un fenómeno visual, como la forma de las sombras, la oscuridad y el frío que se producirá mientras se desarrolla. Pero la Luna, por su parte, también ejerce influencia sobre la Tierra, eclipsando o no al Sol. Particularmente relacionado con el eclipse, no. Sí está relacionado con la posición de la Luna, ¿no? La Luna es un polo de gravitacional, digamos, que hace que el agua en nuestro planeta, las mareas suban o bajen según la posición de la Luna. Pero eclipse particularmente no. Sigue con la posición de la Luna, pero en general. Pero que cuando al eclipsarse el Sol, en ese momento no hay influencia. Este fenómeno astronómico no supone ningún peligro para los seres humanos y el planeta, fuera de los daños por observar directamente al Sol sin la protección adecuada. Mientras que todavía falta información para poder determinar si los animales presienten o se afectan de alguna forma con el eclipse solar, pero esta será una nueva oportunidad para estudiarlo. Estamos desde acá, desde las cabañas Manguaca. Mira, estamos, Santiago, viendo ya cómo comienza a avanzar este eclipse. Tal como tú lo indicaste, comienza ya a taparse poco a poco el Sol con la Luna, ¿no? Sí, el movimiento que estamos viendo de la Luna para tapar el Sol nos va a permitir ir sintiendo los efectos del eclipse, lo que vamos a sentir, la baja de temperatura. En el horizonte vamos a observar como un atardecer en todas las direcciones. Eso va a ser espectacular también. Bien. Oye, queremos hacerle un llamado a la gente. Sabemos que hay mucho interés por llegar a Chalaco. Usted que nos viene escuchando en la ruta, en la vía. El camino es muy angosto. La gente que vive acá lo sabe de memoria, sin duda. Siempre hay que tener precaución, pero quienes nos visitan de otros lados, mucha precaución con las vías cuando vienen hacia el sector de Chalaco. El eclipse ya comenzó. No se acelere. El cielo está despejado de rincón a rincón. Basta con que encuentre un lugar donde pueda ver el sol. Y quédese ahí, si no va a llegar a Chalaco, que el apuro no acabe con su vida, así que lo llamamos a tener responsabilidad quienes vienen al volante. Y lo decíamos, saludamos a HE Radio, que se sumó hace algunos minutos a nuestra transmisión, luego a su tanda comercial, y estamos con su director, Hernán Pulgar, en otro punto de este bello lugar. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, acá estamos
Con una persona que es muy importante para esta transmisión, quien es el dueño de casa de las cabañas Monguaca. Ángelo Silva, gusto de saludarte y nada, te hemos dicho muchísimas veces agradecerte por la fraternidad, por abrir las puertas acá a las cabañas Monguaca, donde es un lugar maravilloso, donde estamos instalados acá para ver este eclipse solar, un maravilloso lugar. Cuéntanos un poquito. ¿Estás contento? ¿Te esperáis tanta gente acá hoy día? Bueno, buenas tardes. La verdad que no me esperaba tanta gente. Bueno, muy contento de que se hubiese podido hacer este evento en este lugar. Nosotros estamos siempre abiertos a prestar nuestra ayuda y colaboración con quien sea. Muy contento también por parte de la comunidad de Chalaco, que está recibiendo mucha gente hoy día. Los colegios locales, que son muy importantes para nosotros, el colegio de Chalaco, el colegio Calle Larga, y ahora se suma también el colegio de Sobrante. Muy contento de que ellos estén acá. Ellos también son dueños de casa, porque ellos ya son parte de este lugar también. Así que muy contento de que ustedes estén haciendo este magnífico evento en este lugar. Sí, Ángelo, si los corremos un poquito de la cámara para que el camarón nos indique allá, mira, hay una cantidad enorme de vehículos que han llegado a instalarse. La verdad es que es impresionante aquí al lado del predio de las cabañas Monguaca, como inclusive buses, ¿ah? Inclusive buses, porque aquí se va a ver en un 95% la... Bueno, vamos a retornar a arriba. Retornamos, estimado, gracias. Gracias, Hernán. Oye, sí, agradeciendo extendidamente que nos hayan recibido acá en las cabañas. La verdad que muy cómodas instalaciones. Si usted puede ir en familia, venga. Hay una piscina, ya se las vamos a mostrar. Hay cabañas disponibles, no es muy caro, ¿eh? No es muy caro. Hay página web, hay Facebook, usted puede buscarlos y puede también conversar con ellos, dialogar. Ellos nos han recibido a nosotros, a las comunidades cercanas, para realizar esta transmisión. Y lo decíamos, estamos... en una transmisión que estamos realizando desde Chalaco, el lugar sin duda mejor en la quinta región para ver este eclipse solar parcial en esta región. Vamos acá a alcanzar el 95% que va a tapar la luna, el sol. ¿En qué fase estaríamos ya, Santiago? Estamos en el inicio, alrededor de un 12% ha tapado ya la luna al sol. Y vamos a ver cómo va a ser una especie de ascenso a la luna para tapar al sol. Entonces esperamos ya al momento, cuando sean las 16 horas con 37 minutos más o menos, vamos a tener el 95% aquí. Es importante, bueno, ya estamos encima, ya no hay ensayo que hacer acá. Se le quedaste un lugar y te casaste con ese lugar, pero sí podemos decirle a las personas que va a variar el sol de ubicación, no tanto de lo que tenemos, queda... estamos a menos de una hora, 35 minutos de que sea la zona más importante, la hora más importante para nosotros. Si ya ven el sol y hay una distancia importante, prudente, del cerro más cercano, quédense ahí porque lo va a ver Santiago, ¿no? Sí, la verdad es que el máximo del eclipse, aquí lo vamos a observar al sol a 12 grados sobre el horizonte. ¿Sí? A esa hora entonces debemos buscar un lugar donde no nos tape algún cerro, y donde podamos observar justamente la sombra de la luna. Es importante este evento, este eclipse, y conversamos con el doctor en física Nicolás Tejos, quien justamente nos explicó la importancia científica que tiene este fenómeno y también social, y lo que hablábamos con Santiago hace algunos minutos, cómo se va abriendo espacio también la ciencia, en la ciudadanía, en el diálogo, en los colegios, en lo que hemos visto recién. Revisamos la nota entonces de la periodista Alison Mayra y Valentina Riff. El eclipse solar que se verá este 2 de julio, además de atraer el turismo y las miradas de los chilenos hacia el cielo, trae consigo varias inquietudes respecto a este fenómeno, que si bien es usual, no siempre resulta visible en estas latitudes. Para conocer más sobre el eclipse, nos reunimos con Nicolás Tejos, doctor, magíster y licenciado en astronomía, que se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Lo que vamos a ver este 2 de julio es un eclipse de sol, en el cual la luna se interpone entre el sol y nosotros como observadores. ¿Qué significa esto? Que la luna va a estar justo por encima del sol y el sol se va a ver menos brillante. En la región de Coquimbo y Atacama, este fenómeno va a ser un eclipse total de sol, en el cual la luna va a tapar completamente el disco del sol. En la región de Valparaíso lo vamos a ver como un eclipse parcial,
en el cual la luna va a tapar un máximo de un 92% del área del sol. En Valparaíso, el eclipse alcanzará un 92%, pero más al norte de la región llegará a mayores porcentajes. Esto por tener más cercanía con el punto donde ocurrirá la totalidad del fenómeno, que es la región de Coquimbo. Para observar de forma segura el fenómeno es necesario contar con lentes especiales para ello, con sello ISO. Ya, yo no puedo mirar el sol sin una protección adecuada, ni siquiera en un día normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sol tiene una intensidad muy fuerte de luz. De hecho, es por eso instintivamente nunca uno mira al sol. Y si uno fuese terco y lo observa directamente, puede producir una ceguera. Para ver el eclipse solar, Nicolás Tejo recomendó buscar lugares con mayor campo de visión, como el borde costero, un cerro o un edificio alto. Sino que prueben un día antes, dos días antes, tres días antes, para asegurarse de que a las 4:30 de la tarde tengan visibilidad con el sol. Que este fenómeno astronómico movilice tanto a científicos como a la sociedad en general, de nuestro país y del extranjero, no es azaroso. Si bien es natural, pasa siempre, o al menos dos veces por año pasa en alguna parte del mundo, no es común que pase en una zona geográfica tan acotada como Chile. ¿Ya? La frecuencia de eclipses totales de sol en una zona geográfica es bastante baja. Por lo tanto, yo creo que vale la pena darle la cobertura que se merece, siempre tomando en cuenta que es un fenómeno natural y ilustrativo, porque nos permite darnos cuenta, por ejemplo, de que la luna está más cerca que el sol, ¿cierto? De otra forma no podría producir una sombra. Eso ha ayudado también a la humanidad a darse cuenta de nuestra posición de la Tierra con respecto al sol y con respecto a la luna, ¿ya? Eclipses de sol y eclipses de luna han ayudado a entender que, por ejemplo, la Tierra es esférica, que la luna es más pequeña que el sol y que el sol está mucho más lejos que la luna, 400 veces más lejos que la luna de la Tierra. Desde el extranjero ya han identificado los cielos chilenos como un excelente punto de observación astronómica. De niños y grandes yo creo que es un fenómeno que va a ayudar a darle más peso a lo que hacemos en Chile en cuanto a ciencia, no solo en astronomía, sino también en otras cosas. Y tenemos que sacarle el provecho a eso. Recordar que en Chile tenemos los mejores cielos del mundo para hacer observaciones astronómicas desde la Tierra. Los países consorcios internacionales lo han reconocido así y se han venido a Chile a construir sus instrumentos. Ahora falta que nosotros los chilenos saquemos el provecho de esta nueva materia prima que sería el cielo y produzcamos más científicos, nos cuestionemos más cosas, resolvamos nuevos misterios. Este eclipse podría significar una puerta para que más personas se interesen en la ciencia, conozcan más del universo y las posibilidades que ofrece nuestro cielo. Estamos llevando la imagen. Mire, esa imagen es de uno de los observatorios que tenemos a disposición, que gentilmente nos han entregado la imagen. Estamos llevando la imagen de la Silla y del Tololo también para que ustedes puedan ver cómo ven los telescopios de nuestro país este eclipse que ya ha comenzado. Contarles que acá en Chalaco hay 30,7 grados. Hay que tener mucho ojo con la temperatura, porque una vez que empiece la luna ya a posarse sobre el sol, la temperatura empieza a bajar, y eso es lo que genera lo que conversábamos recién con nuestra veterinaria, los comportamientos de los animales y otro. Pero hablábamos con Santiago hace un instante sobre la importancia de los colegios, lo destacó también el director hace algunos instantes, y estamos con Gonzalo Arenas de la radio Chincolco, que nos tiene novedades que hicieron los niños, porque los niños también estaban esperando este eclipse. Así es, estamos aquí nuevamente en vivo y en directo. Ya estuvimos con la escuela Los Álamos de Sobrantes, estuvimos con la escuela Hogar Fronteriza de Chalaco y estamos también con la escuela Villa Santa Ana de Calle Larga junto a su directora y tres niñitos. Es una escuela pequeñita, pero muy grande en todo lo que están desarrollando. Ellas específicamente hoy día nos quieren mostrar algunos dibujos que realizaron por el tema del eclipse. Cuéntenos un poquito de qué se tratan los dibujos. Yo lo que tengo dibujado está la luna, el sol, la luna y el planeta Tierra. Cuando el sol ya está entero negro. Mire, muéstrenos un poquito a esa cámara cuáles son los dibujos que ustedes han estado realizando estos días. Son los dibujos que ellos han estado preparando junto a su directora, la profesora Lilian Pérez. Nos vamos a trasladar por acá. Y estamos junto a
Keiko Inga Mejías, a Emily Cárcamos Lobo y Jocelyn Inga Mejías, y junto a la profesora Lilian Pérez. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Considerar a nuestra escuelita que es pequeña, así que feliz de estar acá, preparadas también, porque se les enseñó lo que es el eclipse, ya que mis alumnas, dos son peruanas, y ellas nunca han visto un eclipse. Así que para ellas es algo novedoso, un poco místico también, por sus creencias. Así que hoy día van a ver que solo es algo, como dijo la Emily, ¿qué dijo del eclipse? ¿Algo natural? Muy bien, pues. Entonces, estos dibujitos los prepararon ellas durante estas semanas que han estado precisamente en los preparativos para estar acompañando hoy día esta transmisión. Y decía la profesora, cierto, que hay dos alumnas que son peruanas. ¿Y cómo ha sido la integración en esta escuela? Para mí una experiencia muy significativa. Con mis años de experiencia, tener a dos niñitas que son excelentes, muy motivadas, sus padres muy comprometidos, ellas lo único que quieren es aprender, siempre están pidiendo más, están integrándose en todos los aspectos, participan de todas las actividades, nosotros hemos aprendido de ellas están aprendiendo de nosotros, entonces es una integración total. Quiero destacar que en esta escuela se canta el himno nacional de Chile y el himno nacional del Perú, ¿verdad? Sí, todos los lunes en el acto se cantan los dos himnos porque obviamente nosotros tenemos que valorar su identidad y no la pueden perder. Ellas están acá en Chile, pero ellas son peruanas, por lo tanto ellos necesitan mantener su cultura, mantener sus tradiciones. De hecho, en los actos también se hacen los números tanto de Perú como de Chile. En historia, en el ramo de historia, en la asignatura de historia, se integra la geografía de Perú, se integra la historia de Perú, en la formación ciudadana que ellos también tienen, porque es la única manera de que ellas se sientan integradas. Muy bien, pues agradecemos esta posibilidad de que estén aquí. ¿Cómo ha sido también con los papás el tema? ¿Han conversado un poquito con los papás del eclipse, no? Sí. ¿Y cómo se han preparado ellos? Mi papá no casi que quiere ver el eclipse porque ya lo ha visto él. ¿Lo ha visto en Perú? ¿Y tu mamá? No. ¿Y tú ya lo viste? ¿Ya viste cómo empezó el eclipse? Sí, pero lo veo por primera vez. ¿Por primera vez? ¿Y quién es tu hermanita, no? Sí, es mi hermana menor. Hola. ¿Qué te ha parecido el eclipse? Está bien. Está bien. Muy bien, con este... ¿Hay grito de calle larga o no? No hay grito de calle larga. Muy bien. Ya, pues. Bueno, con todo el entusiasmo de la profesora y de los alumnos, de las tres alumnas de calle larga, volvemos a los estudios centrales acá en Chalaco. Muchas gracias. Ah, qué rico escuchar el cariño con que los niños hablan de este fenómeno, cómo se empiezan a familiarizar con algo que debiese ser súper habitual para nosotros, porque estamos con los mejores cielos, los equipos de científicos se instalan acá en nuestra tercera, cuarta región, con la segunda, con observatorios para poder disfrutar de este bello cielo, Santiago. Sí, la verdad es que nos encontramos en una zona privilegiada para observar el cielo, por eso hay tantas instalaciones de telescopios aquí en Chile, entonces es algo que debemos pensar en potenciarlo más, acercándolo a la gente como lo estamos haciendo ahora. Estamos en eso y justamente estamos muy conformes y muy contentos porque la gente está acá en Chalaco, pero viviendo esta fiesta con mucho ánimo. Vamos a ir con la imagen de lo que está pasando en el cielo acá en Chalaco y también vamos a contactarnos con la periodista Miriam Mundaca, que está en otro lugar de Chalaco. Miriam, ¿cómo estás? ¿Miriam? ¿Sí? ¿Perdimos a Miriam? Será pasada las 4:30 de la tarde y yo me he acercado un poco más
hacia el sector donde están los famosos petroglifos de Igamunguata en Chalaco, y te cuento que hay muchas personas, yo calculo al ojo cerca de 100, 150 personas que se han apostado con sus vehículos acá, esperando el eclipse, y vamos a conversar con algunos de ellos. Hay muchos espectadores por acá, y personas que han llegado, no con los videntes, han llegado con estas famosas máscaras de soldar. ¿De dónde viene? Y este señor viene con la máscara y no con los lentes, que me creo Iron Man, la señora. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Vengo de Placilla de la Luga, quinta región de aquí mismo. Y vivo con los amigos, con los niños que están más entusiasmados. Perdón, ¿para qué estoy conversando? Estamos en una cobertura especial en el día de hoy con la estrella de Valparaíso, la estrella del Quillota. Soy valparaíso.cl, soy quillota.cl, y también con la compañía de nuestros amigos de Radio Chincolco, Radio Nuestra Señora de la Merced, y también HE Radio. Y ha sido como lo esperaba, ¿no? Hasta ahora en el... Sí, muy bonito, sí. Nosotros tuvimos familiar en Valle del Elqui con mi cuñado, pero no se dio la oportunidad de ir para allá, pero aquí igual, muy bonito todo. Para mí igual tan contento. Y se ve igual de bien con la máscara que montaron, ¿no? Por supuesto que sí. Es un mito de que nos traía. Ven, acá hay una persona que ha desafiado un poco a todos los que estaban con este comercio de los lentes para ver el eclipse, y está con una máscara de soltar. De igual forma lo está viendo. Tenemos a una petorquina por acá, que también llegó hasta este sector en Chalaco, muy lindo lugar. Tenemos cerca los petroglifos también. Eso me da una mística especial, ¿no? De todas maneras, excelente territorio para ver el eclipse, lo recomiendo. No necesariamente hay que ir a la cuarta región porque aquí se va a ver casi el 100%, así que bonito que toda la gente, veo mucha gente de todos lados, de La Ligua, Cabildo, quizás de más allá también, y hay mucha afluencia de público, está muy bueno el ambiente acá. Así es, pues Loreto, que es de Petorca y viene directamente a ver el eclipse también. Hay una mujer acá, una chiquilla que está embarazada, y derribaste tú el mito ese, ¿no crees que no hay que mirar el eclipse embarazada? Mira, no creo mucho, pero traté de evitar no tocarse la guatita al momento de mirar y mirarla así solo unos segundos. ¿De dónde vienes tú? De Brasil, de La Ligua. Ya. Oye, ¿y por qué no fuiste quizás más al norte? ¿Qué te llamó la atención de acá, de Petorca? Ah, por lo cerca, ¿no? Lo cerca, porque los viajes largos igual implica más cansancio, ¿no? El estado que tiene uno. ¿Y acá tu hijita o no? Sí. ¿Cómo te llamas? Martina. ¿Y te ha gustado el eclipse que has visto hasta ahora? Sí, estás contento, ¿no? Primer eclipse. Bueno, vamos a dejarlo para que sigan precisando el eclipse. Juan, acá te cuento, las personas están muy, muy entusiasmadas. Yo voy a seguir recorriendo el lugar, voy a bajar un poco más que a Chincolco también, para seguir viendo cómo la gente está experimentando este eclipse, que es todo un mito acá en la comuna de Petorca. Muchas gracias, Miriam Mondaca, periodista del diario La Estrella, entonces desde otro sector acá en la comuna de Petorca, en el sector de Chalaco, cuando vemos que ya está comenzando ya a notarse ya con creces cómo la luna comienza a tapar el sol. Estamos con Santiago Bernal, licenciado en física, magíster cursando en astrofísica, de la Universidad Valparaíso. ¿Existen en otros planetas eclipses, Santiago? Bueno, la verdad es que nosotros somos afortunados porque el tamaño del sol y el de la luna tienen una relación de 400:1, es decir, que el sol es 400 veces más grande que la luna, pero también la distancia a la que está el sol es 400 veces más grande que la distancia a la que está la luna de nosotros. Eso hace que esta coincidencia permita observar el eclipse. En otros planetas no se dan estas coincidencias y lo que observamos son eclipses parciales, por llamarlos así, o tránsitos. Muchas veces las lunas son muy pequeñas y vemos solo como una pequeña mancha cruzando frente al sol. Entonces, en otros planetas no se pueden observar un eclipse como el que nosotros podemos ver, justamente porque somos afortunados por estos cálculos que se han hecho y por lo que observamos aquí. Interesante, Santiago. Santiago, mira, vamos a decirles a quienes nos escuchan a través de HE Radio que ya volvemos. Hay tanda comercial ahí en toda la provincia de Petorca y nosotros seguimos conversando acá desde Chalaco.
Sí, Santiago, fíjate que tú lo planteabas, ¿ah? La verdad que somos muy afortunados en poder vivir estos eclipses y acá, más aún, que estamos en una quinta región con un cielo maravilloso acá en la provincia de Petorca. Pero fíjate que este eclipse no solamente sale en Chile, también va a cruzar Argentina, pero ahí, claro, está la condición distinta, que los cielos no son tan libres, tan despejados como nuestra zona central norte, como la tercera, la cuarta, nuestra quinta región. Este interés de las grandes firmas de la ciencia de instalar sus centros acá en la tercera región, en la segunda, en la cuarta, tú lo decías, es bueno para el país, pero nosotros debemos comenzar a también tomar el peso a eso. Y yo no sé si tu percepción es similar a la mía, pero ¿ha habido un aumento, por ejemplo, en el interés de estudiar carreras relacionadas con el mundo de los planetas, con el mundo de la astrofísica? Bueno, la verdad es que estudiar el cielo es... son varias líneas de investigación las que tenemos, entonces podemos vernos atraídos por muchas cosas. Ahora he observado que a la universidad muchos colegios llaman pidiendo charlas motivacionales para que sigan carreras de física, de astronomía. Entonces yo creo que todos nos estamos dando cuenta que hay ese potencial y que debemos aprovechar. Y debemos apoyarnos más que nada en esto e impulsar a los jóvenes a que se interesen por estas carreras, mostrarles las oportunidades que existen y ver cómo aprovechar cada vez más la ventaja de tener los telescopios aquí. Es importante entonces, y se agradece que aumenten la cantidad de visitas que tiene la universidad de alumnos, estudiantes de educación media que quieren estudiar carreras, lo decías tú, relacionadas con el mundo del cielo. Contarte que la temperatura ya ha comenzado a variar, estábamos en 30 grados, ahora estamos en 28,1. Recuerden que estamos a través de distintas emisoras acá en la provincia de Petorca. También nos pueden ver a través de ITV y Petorca TV acá en la comuna de Petorca. También a través del aire de distintas emisoras que son parte de esta cadena que estamos realizando desde acá, desde el sector de Chalaco. Saludamos a la radio comunitaria de Pedegua, 107.5. También saludamos a la radio Chincolco, 107.1. Y también a la HE Radio, 88.3, que ya va a volver en algunos minutos a sumarse a esta transmisión. Y vamos a seguir... revisando el material que teníamos preparado justamente para seguir esta conversación que tenemos en torno a la ciencia y al rol que tienen los eclipses justamente en este tipo de fenómenos. Los eclipses también juegan un importante rol en la ciencia. Uno de los hitos más importantes se relaciona con el célebre Albert Einstein. En su teoría general de la relatividad, Einstein predice que la gravedad debería curvar ligeramente la trayectoria de la luz de las estrellas al pasar cerca de un cuerpo masivo como el Sol. Para comprobar la predicción, se debía observar si la posición de las estrellas vistas cerca del Sol cambiaba, pero el Sol es muy brillante. La clave fue aprovechar la oscuridad durante un eclipse de Sol. El 29 de mayo de 1919, el astrónomo Sir Arthur Eddington observó el cambio en la posición aparente de las estrellas de la constelación de Tauro, al ser desviada la luz por la gravedad del Sol. También la observación de eclipses solares nos permitió descubrir la corona solar, una tenue y muy caliente envoltura de plasma alrededor del Sol que incluso afecta la atmósfera de nuestro planeta. La corona sigue siendo estudiada durante los eclipses. Será visible a simple vista durante la breve fase de totalidad en el eclipse del 2 de julio. Actualmente, un eclipse total de Sol nos permite estudiar los efectos de la luz solar en la atmósfera terrestre, específicamente en la ionosfera, debido a la interrupción temporal de la luz solar por la sombra de la Luna. Académicos e investigadores del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de La Serena ya se están preparando para la breve oscuridad que nos dará el eclipse en la región de Coquimbo. Gracias a los eclipses, seguimos aprendiendo de nuestro universo por medio de la ciencia. ¡Hasta pronto! Sí. Bien, volvemos. Bien, volvemos entonces, volvemos, lo decíamos, ya a esta transmisión que estamos realizando desde Chalaco. Ya usted puede ver, gracias a sus lentes, cómo se ha comenzado ya a tapar el sol, no solamente acá en la provincia de Petorca, sino en gran parte de nuestro país. Recordemos que va a ser visible en todo el territorio nacional este eclipse. Ha comenzado a bajar la temperatura, es notorio, estábamos en 31, 32 grados, ya vamos en 27, es lo que habíamos dialogado hace algunos instantes con Santiago, que justamente es lo que pasa, que es algo habitual, porque claro, si el sol se tapa, vamos a comenzar a recibir medio calor, ¿no? Sí, la verdad es que ahora aquí mismo nosotros estamos sintiendo ya un poco de brisa,
por este cambio de temperatura. Entonces cada vez vamos a ir notando más y es lo que va, uno de los fenómenos que más podemos notar simplemente con estar presentes viendo el eclipse. Es muy importante porque tiene que ver con las sensaciones, con la gente, lo que la gente percibe, más allá de lo que pueda visualizar a través de sus lentes. Estamos transmitiendo desde acá, desde las cabañas en Monguaca, en el sector de Chalaco. Usted puede venir en familia, puede venir un fin de semana, disfrutar por el día. Y también recibimos nuevamente a nuestros amigos que se integran nuevamente, la HD Radio, el 88.3 FM de la provincia de Petorca, también a ITV, Canal 39, a TV Petorca, que también es parte de esta transmisión, la radio Chincolco a través del 107.1 y también la radio comunitaria de Pedegua. Miren, vamos a mostrarles lo que está ocurriendo tras nuestro estudio acá, con la gente que ha comenzado a llegar en gran cantidad a instalarse en los sectores altos de Chalaco, justamente para disfrutar con una vista similar a la que vamos a tener nosotros este eclipse solar. Ahora hemos sido enfáticos, acá el eclipse va a ser parcial. Eso significa, entre otras cosas, que usted tiene que siempre usar sus lentes, siempre usar sus medidas de protección. Y con eso vamos a revisar este informe de Valentina Riff y Alison Mayra, justamente para respondernos a esa pregunta: ¿cómo ver el eclipse de forma segura y formas alternativas para disfrutarlo? El eclipse solar que ocurrirá este 2 de julio ha movilizado tanto a los chilenos como a turistas, pero es necesario tomar ciertas precauciones para poder observarlo sin riesgos. Y también hay formas alternativas de disfrutarlo sin verlo directamente. En esta oportunidad, dos expertos se refirieron a los cuidados y las formas de ver el eclipse. El contactólogo Sebastián Palma explicó cómo proteger nuestros ojos y cuáles son los peligros de no tomar las precauciones adecuadas para observar el fenómeno astronómico. Bueno, lo primero es que hay que entender que nuestro ojo no tiene la capacidad automática de poder protegerse contra las radiaciones solares. Ciertas radiaciones, los rayos UV y la radiación infrarroja, dañan nuestra retina y puede provocar lugares de oscuridad que van a provocar después enceguecimiento probablemente o mala visión. Por lo tanto, hay que protegerse siempre de la radiación solar. El eclipse debe observarse con lentes con filtro solar, que tengan el sello ISO. En su mayoría son de cartón e indican claramente en su interior que están de acuerdo a la normativa. Usado en condiciones normales, no debería poder ver nada a través de ellos, solo luces muy intensas. Sebastián Palma explicó también por qué debemos usar protección a pesar de que el sol esté cubierto casi por completo. La diferencia va a ser que el eclipse va a producir que haya un oscurecimiento del entorno y eso va a provocar que nuestra pupila se dilate. Entonces va a captar mayor cantidad de luz en ese momento que va a llegar hacia la retina y por tanto es mayor la cantidad de radiación que vamos a absorber. Hay que tomar en cuenta que jamás el ser humano está mirando el sol directamente. Desenvolvemos en el entorno, ya sea si hay mucho sol con gafas de sol, pero nos andamos mirando directamente el sol. Por lo tanto, esta vez que vamos a mirar el fenómeno, debemos tener una protección adecuada dado esta gran cantidad de radiación que va a entrar, porque si bien la luna va a tapar el sol, no va a tapar las radiaciones que son emitidas por este mismo. Para evitar los daños que podemos causar en nuestra visión por observar directamente el sol, también hay recomendaciones sobre cómo usar correctamente los lentes para eclipse. En cuanto a la observación, se recomienda no más de 30-40 segundos de visión directa hacia el fenómeno y siempre con una protección de un lente certificado según una norma ISO, o también se podría usar unas placas que usan los soldadores pero sobre grado 14, porque el lente no está, si bien están certificados, pero no se recomienda que se observe el fenómeno durante tiempos prolongados porque igual puede pasar cierta cantidad de radiación. De hecho, están entre los 99%, 99.9% y no estoy seguro si llegan a 100. Es importante que los lentes que se usen no estén rayados porque las rayas en ese lugar no hay filtraje. Los daños en la visión por no tomar las medidas que se aconsejan son irreversibles. Se ha identificado el daño como tiene un nombre la enfermedad, como retinopatía solar. Y esto consiste en que la retina es una superficie que no se puede recuperar una vez que se daña. Por lo tanto, si las radiaciones dañan nuestras células fotorreceptoras, van a provocar un daño que va a ser permanente en el tiempo. Michel Curé,
doctor en física y académico de la Universidad de Valparaíso, explicó una sencilla forma de proyectar el eclipse sobre una superficie, en caso de que no se quisiera observar el sol directamente. Usted pesca un rollo de toalla nova, así como está aquí, le pega en la parte superior un papel bien apretado y bien tenso, y le pone un hoyito con un alfiler. Y luego pone la luz al sol y la sombra que se va a ver, se ve el sol ahí, en la sombra. Eso lo podemos hacer cuando terminemos esto. Es muy simple, ahí usted se asegura que no se daña nada, no está con los lentes puestos todo el rato, sino que sin lentes puede estar mirándolo. Y bueno, en algún momento puede usar lentes para mirar directo, pero así se ve todo. Ya se ve chico, obviamente si lo agranda un poco se lo ve más grande, pero es un método muy simple para poder ver el eclipse sin dañarse los ojos. Pedro Alfaro, lingüista y director de la Sociedad Astronómica de Valparaíso, también enfatizó en disfrutar el eclipse de forma segura, donde debemos utilizar filtros, a pesar de mirarlo a través de una cámara. Entonces, evidentemente, no mirarlo directamente, ni siquiera a través de un celular. Siempre necesitamos filtros. Ahora, hay dos tipos de filtros que se usan, se pueden encontrar. Hay un filtro que se llama Mylar, que es como plateado, que se pone en los telescopios, pero también lo puedes poner en la cámara. Y también hay otro filtro que es negro y que deja pasar muy poca luz y que el sol se ve, en ese caso, naranja. También hay otros fenómenos que podemos observar durante el eclipse, como es la interferencia de la luz solar, a través de un experimento que podemos hacer fácilmente en casa. En términos físicos también ocurren otras cosas que nosotros los aficionados nos encanta captar. Por ejemplo, el sol emite una señal, ¿no? Y esta señal se ve interrumpida. Si uno pone una sábana blanca, se pueden observar como se puede observar esta interferencia y se pueden ver así como ondas. Nosotros no lo podemos percibir, pero si está ahí, es visible. Para conocer más de estos experimentos de la ciencia y la astronomía, Pedro Alfaro extendió una invitación para grandes y chicos. Yo soy de la Sociedad Astronómica de Valparaíso. La Sociedad Astronómica de Valparaíso es la organización de aficionados a la astronomía y aficionadas a la astronomía más antigua de Chile. Nosotros se fundó la Sociedad Astronómica de Valparaíso en 1956 y se fundó con el objetivo de estudiar y también difundir el conocimiento astronómico y sus ciencias afines, sobre todo entre las personas que no tienen acceso. Lo único que se requiere es ganas de aprender y no tenerle miedo a aprender, porque muchas personas se acercan y dicen: oye, ustedes saben tanto, llevan tantos años, porque evidentemente hay gente en la sociedad astronómica con un conocimiento técnico o teórico o matemático muy, muy, muy específico. Pero no hay que tenerle miedo a aprender. Entonces dicen: ya me gustaría, pero en realidad así como que se asustan. No hay que tenerle miedo. Nosotros lo que hacemos es justamente aprender y enseñar entre nosotros también. El eclipse solar llevará las miradas de muchos hacia el cielo, generando nuevos intereses e inquietudes, tanto en niños como en adultos. Pero lo más importante es disfrutar de esta experiencia única de manera segura. Y volvemos, lo que ustedes están viendo en pantalla y ustedes acá, que están escuchándonos a través de las radios, viéndolo por el canal local, es la imagen que vemos desde acá, desde la provincia de Petorca. Es el sol que comienza a cubrirse por la luna y que ha generado que la temperatura haya bajado. Hace algunos minutos estábamos en 30 grados, ya vamos en 23,7. La gente se ha dado cuenta porque ha comenzado a oscurecerse un poco. Entonces ya hay impresiones. Estamos con Miriam Mondaca, que está muy cerca de acá, en el sector de Chalaco. Miriam, ¿se dio cuenta la gente de esto, no? Sí, acá cerca de los petroglifos la gente ya está notando que se está oscureciendo. Hay muchos que dicen: se está haciendo de noche, y están muy, muy ansiosos porque esto siga aumentando. Y hay gente que ha llegado incluso con sus mesas, con sillas, con algún bituterio, alguna cervecita por ahí. Estamos en contacto en directo con una transmisión especial con soyquillota.cl, soyvalparaíso.cl, la estrella del paraíso y la estrella de Quillota, también con nuestras radios amigas de acá de la zona. ¿Cómo está? ¿De dónde vienes y por qué escogiste este lugar para venir a ver el eclipse? De La Ligua vengo, porque dijeron que aquí es donde se iba a ver mejor, en la quinta región. Ya. ¿Y ha llenado tu expectativa hasta ahora?
hasta ahora no, porque todavía no existe. Pero está más del 50%. Por ahora se ve como día todavía. Ah, todavía no convenció acá a la amiga de la lengua. Tenemos a una de las personas por acá que ha llegado, de dónde viene y por qué se decidió por venir acá. De Papudo. Vengo, y bueno, por las redes sociales había información que aquí en Chalaco iba a estar el centro del eclipse. Sí, somos privilegiados a pesar que no estamos en la cuarta región. Sí, no, pero hermoso lugar. Así que llegamos los primeros aquí, bonito lugar. Bueno, y acá tenemos a Villanueva también, un jovencito que ha llegado a Chalaco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y qué te ha parecido esta expectación acá? Mi nombre es Vicente y muy bonito, primera vez para mí y genial que todos lo podamos ver. Bien, pues gracias. Así es lo que se está viviendo acá, Juan. La gente ya está asombrada diciendo, se viene la noche. Así es que estamos esperando que ya este eclipse llegue a su máxima expresión. Muchas gracias, Miriam Mundaca, de acá muy cerca. Entonces, en el Chalaco, comenzó a bajar la temperatura, ya estamos en 22 grados, lo hemos comentado, se comienza a sentir ya este cambio en el tiempo, Santiago, y vamos a escuchar, fíjate que tenemos en otro lugar a otro de nuestros móviles, Gonzalo Arenas de Radio Chincolco. Gonzalo, ¿también se dio cuenta acá la gente de esta baja de temperatura en el Monguaca? Efectivamente, Juan, estamos a ras de piso acá en el césped, al lado de la piscina, y por supuesto que la temperatura se siente un poquito más fría. Y estamos en vivo, seguimos en directo, y ahora vamos a compartir con una familia que vino a ver el eclipse desde La Calera. Estamos con la familia Alvarado Muñoz y vamos a conversar con Francisca. Francisca, cuéntenos un poquito qué le ha parecido esta experiencia. Sí, ha sido bien interesante, entretenido. Me hubiese gustado tener unos lentes para verlo mejor, pero se improvisa y siempre se consigue algo y se puede averiguar, así que vale, entretenido. Y también es un hito también para los que tenemos la oportunidad de verlo. No es algo que se vea siempre. ¿Por qué venir a Chalaco? Más cerca de la cordillera. Me invitaron además, así que afortunada, porque me había hecho expectativas de solo verlo en la casa, en Calera. Entonces no iba a ser lo mismo que estar acá. Así que igual bien. ¿Y superaron la expectativa o no? Sí, todo el rato. Aparte la naturaleza, la montaña, la nieve, le da un toque igual especial. Muy bien, entonces, ha sido buena experiencia. Además nos encontramos acá, ella nos dijo que era de Calera, yo voy a romper aquí los acuerdos, pero ella nos dijo que era de Calera, pero la verdad es que es de Calera, vive en Calera, pero es de familia chincolcana. Así que bienvenida nuevamente a Chincolco. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Muy bonito en realidad, encontrarse con la cultura de uno, en realidad, el pueblo. Muy bien, pues, y en familia vinieron todos. ¿Cuántos son la familia? Somos ahora 10. ¿10 que están acá? O sea, no, vemos 5, pero nuestros papás están en la casa y somos todos 10. Hoy día vinieron 5. Va creciendo la familia. Perfecto. Oye, y se quedan, están en este espacio, en la Monguaca, ¿no? ¿Y se quedan acá? 10, sí. A ver cómo se ven las estrellas. Ah, no solamente vinieron a ver el eclipse, sino también a ver la estrella. Muy bien, interesante ahí. Ya pues, agradecemos a la familia y que lo disfruten. Y entonces, seguimos con los estudios centrales. Muchas gracias. Sí, claro, y seguimos acá esperando el momento más importante para nuestra región. Se han dado muchos horarios, la verdad que se ha especulado mucho respecto a la cantidad también de oscuridad que vamos a tener. Se ha hablado directamente que la quinta región va a tener un 92%, pero acá en Petorca va a ser 95%, y es por eso que Chalaco es el mejor lugar lejos para disfrutar este fenómeno en la quinta región. Santiago, ¿en qué momento estamos? Para quienes están en su casa escuchándonos a través de las radios, vayan por sus lentes y vean con nosotros el sol y les contemos lo que vamos a ver. Pues Santiago, a ver, ¿en qué fase estamos? Sí, vamos a observar con los lentes. Justo ahora estamos acercándonos ya al máximo aquí en Chalaco, donde tendremos el 95%, y vamos dentro de unos pocos minutos, alrededor de 15 minutos, vamos a ver ya casi la oscuridad aquí en esta región. Es importante porque se genera como, no sé si un Pac-Man es una buena palabra para poder decirle a la gente lo que va a poder ver a través de los lentes. Recuerde que si lo va a hacer con su celular, tiene que usted llevar los lentes y también colocarlo al otro lado del lente del celular para que no se queme, no se estropee, no se eche a perder.
Este momento debiese durar, ya debiésemos estar con el momento más importante acá en Petorca en unos 10 minutos más aproximadamente. Sí, aproximadamente en unos minutos. Son las 16:21. Es el momento en el que veremos quizás como cuando la luna está en una de sus fases, cuando empieza a brillar un poco por las noches, vamos a ver la parte del sol. En la parte superior se va a ver únicamente un pedazo del sol. Y pues ya nos estamos dando cuenta aquí, hay ya un poco menos de luz. Y vamos a vivir esto todos juntos aquí con los niños de las escuelas, la gente que ha venido. Entonces estamos todos emocionados, esperando ya. Sí, tú también, se nota que sí. Es tu primer eclipse, parece. Oh, sí, es que justo ahora sentimos ese cambio de temperatura que parece que ya es cerca de la noche, pero en realidad el sol está todavía arriba del horizonte. Oye, ¿y quiénes nos escuchan a través de nuestras radios acá en la comuna de Petorca? Queremos escucharlos. Llámenos al 33-248-8220, al 33-248-8220. Queremos escucharlos, queremos que nos cuenten cómo están esperando este eclipse en familia, con sus amigos, qué es lo que esperan para los próximos minutos. Saludamos a quienes son parte de esta transmisión, H Radio para toda la provincia de Petorca a través del 88.3, la radio comunitaria de Pedegua a través del 107.5, ITV, el canal 39 de la señal de cable acá en la comuna de Petorca, también Petorca TV que nos acompaña en esta transmisión conjunta, y la radio Chincolco 107.1 también, que se suma a esta transmisión que estamos realizando a través de su Facebook y también a través de soychile.cl, soyquillota.cl y soyvalparaíso.cl. Santiago, este momento se va a vivir de distintas formas en distintos lugares de Chile. Acá nosotros vamos a tener un 95% y luego ya comenzamos a regresar del eclipse. ¿Qué es lo que viene después para la tercera, la cuarta región que lo va a ver a su totalidad? Bueno, ahí un par de fenómenos que son muy interesantes justo antes de la totalidad. Entonces vamos a ver una especie de puntos brillantes alrededor de la luna, y eso se debe justo a las montañas, cráteres, valles que existen en la luna, y al final cuando nos quede únicamente un poco de luz se va a dar el fenómeno del anillo de diamante, que vamos a ver una especie de anillo brillante y con un punto muy muy brillante que es justo el momento antes del eclipse total. Ellos van a observar una oscuridad completa y, como comentaba hace un momento, alrededor por el horizonte se va a poder ver como un atardecer, pero en todas direcciones, no solo por donde se oculta el sol. Sí, claro, vamos a pedirle a ver a Pablo Bani, que está en la dirección, a ver si podemos justamente en una de las cámaras mostrar todo el valle para que podamos justamente ir viendo cómo va variando esta luz que tú hablabas, que tiene que ver con que, claro, simplemente la luna se está interponiendo entre la Tierra y el Sol, y eso provoca que ya estemos en 20,9 grados. Es la imagen que tenemos en este instante. Esa es una imagen que ya va a ir cambiando drásticamente en algunos minutos. Vamos a tener un 95% de oscuridad acá en el sector de Chalaco, en la comuna de Petorca, y va a ir variando en distintos puntos de Chile. Lo hemos dicho, en la tercera y la cuarta región, ahí va a ser la oscuridad total, ahí se va a presentar este anillo. En ese lugar la gente va a poder sacarse los lentes por espacio de algunos minutos para poder observar este anillo que decía Santiago. Solamente en ese lugar. Acá usted no va a poder hacerlo porque acá siempre va a quedar el sol. Y si usted lo ve directo, lo hemos dicho, el daño es irreversible. Así que la invitación es a la responsabilidad. Tenemos una imagen del Tololo también, que es donde va a haber oscuridad total. Es la imagen que estamos viendo. El agradecimiento también al observatorio que nos provee esa imagen para que demos cuenta a través de esta transmisión que estamos realizando en conjunto a través de soychile.cl y los medios acá en la quinta región. Fíjense que quienes nos escuchan en la quinta región, en Petorca, Chalaco, donde estamos, la oscuridad va a ser 95%, La Ligua 94%, Puchuncaví 93%, Quillota 92%, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso, Olmué, Limache 92%, Casablanca, Quintay 91%, Cartagena y San Antonio 90%. Estamos ya acercándonos al minuto más importante para nosotros, para la comunidad de Chalaco. Los niños ya los vemos que están con los lentes. No sé si podemos también mostrar lo que está ocurriendo acá en el primer nivel de las cabañas Monguaca, justamente. No sé si sigue por ahí
que nos puede contar las impresiones de la gente. Están por ahí también nuestros móviles, Gonzalo, no sé si estará por ahí para que nos relate, nos cuente lo que están viviendo los niños, ya acercándonos al momento más importante que vamos a vivir acá en Chalaco, con el 95%, el mejor punto de la quinta región para observar este eclipse solar. Sí, vamos a retomar. Sí, estamos sí. Con la comunidad, estamos con los niños acá, entre medio de los niños, y están preparados con sus lentes, están listos para ver lo que es el eclipse. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo va el eclipse? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué están viendo en este momento? ¿Qué ven en este momento? ¡El eclipse! ¿Se ve el sol o no? ¡No! ¿Qué se ve? ¡La luna! ¡La luna! La luna dice que se ve. Están los chicos muy entusiasmados, todos con sus lentes. Recuerden que solo con lentes, sin sacarse los lentes. Atención todos. Bueno, los chicos de la Escuela Hogar Fronterizo de Chalaco, aquí muy entusiasmados. Y todos expectantes de lo que va a pasar con el eclipse. También están los alumnos de Villa Santa Ana. ¿Cómo está? ¿Cómo va el eclipse? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué sensación? Con los lentes, hay que mirar con los lentes. Cuéntenos, si yo le pregunto, ¿qué está viendo? Un plátano. Dice que está viendo un plátano, ¿es correcto eso? Sí. Bueno, están viendo... Así está viéndose el eclipse en Chalaco. Vamos al estudio. Viene... Estamos llegando a toda la provincia de Petorca a través de la señal de HE Radio. Nos están escuchando en Papudo, en Zapallar, en La Ligua, en Cabildo. Y tenemos a Hernán Pulgar, su director. Hernán, las sensaciones que vives, ¿se notó el cambio de temperatura acá en Chalaco? ¿Cómo lo viviste tú? Acá nosotros no hemos dado cuenta, el termómetro ya nos marca 20,1. Sí, la verdad es que ya empezó a bajar la temperatura. No, nada, estaba una... experiencia espectacular. Estamos con una persona acá de Petorca, concejal, él es autoridad acá de Petorca. Rodrigo, ¿cómo has visto esto? Está emocionante, hay muchísima gente. Es una actividad astronómica a nivel mundial, ¿no? Están las miradas puestas en Chile, de todo el mundo, ha llegado gente de todos lados. ¿Qué te parece que el diario La Estrella, filial del Mercurio, que ha llegado aquí a la provincia de Petorca, específicamente a Chincol? Bueno, agradecerle la visita. Por supuesto que es importante que un medio derivado del Mercurio esté presente en nuestra comuna y agradado con todo esto, agradado con la cantidad de gente que ha llegado a Chalaco. Hoy día todo el mundo andaba tratando de comprar lentes, no había lentes en ninguna parte. Yo andaba ayer tratando de comprar y no había encontrado. Creo que años atrás, era chico, algo vivimos así cuando fue un gran eclipse en Arica, ¿no? Sí. Sí. Sí, y van a pasar 60 años más para que se vuelva a ocurrir acá. En 60 años más, que yo creo que tú ni yo ya no vamos a estar, así que el día de hoy hay que aprovecharlo al máximo, que esto es una de las maravillas que te entrega la naturaleza, y qué bueno que los chicos, las profesoras hayan traído a su alumno a ver este espectáculo aquí a las cabañas de Ángelo en la Manhuaca. Gracias, Rodrigo. Ese era Rodrigo Cuevas, autoridad acá de la provincia de Petorca. Gracias, Hernán. Tu apreciación personal, ¿cómo sentiste el cambio de temperatura? Sí. ¿Tú conoces estos paisajes? Es notorio, ¿no? Sí, bajó muchísimo la temperatura comparado a otros días a esta misma hora. La verdad es que ya va a haber que abrigarse. Yo me había sacado el Dios Sol, no había tratado bien fuerte cuando estábamos preparando la transmisión. Y la verdad es que ahora ya por lo menos hay que ir a empezar a abrigarse. Es un fenómeno espectacular, sobre todo que lo disfruten los niños. Nosotros igual lo disfrutamos, pero los niños, verlo a ellos que están disfrutando, es maravilloso, estimado. Hernán, te quiero dar un dato estadístico. Ha bajado 12 grados la temperatura, ya estamos en 19. Estuvimos en 31, vamos en 19 grados. Ha bajado la temperatura producto de este eclipse que ustedes ya están viendo en la pantalla de soyvalparaíso.cl. Santiago, contémosle a quienes nos escuchan en la radio, y nos vamos a colocar nuestros lentes para que les contemos en qué estado está el sol ya acá en la comuna de Petorca. Bueno, estamos alcanzando ya el 90%, acercándonos al 95% ya para el máximo de oscuridad que vamos a tener nosotros. Y algo más que podemos fijarnos es la sombra.
No sé si muchos estábamos viendo únicamente al sol, pero también nuestra sombra ha cambiado. La sombra de los objetos es algo diferente a como estaba antes. Esto se debe justamente a que es solo una parte del sol la que nos está iluminando y es otro de los fenómenos ópticos que nosotros podemos apreciar, que nos ayuda a entender este fenómeno. O sea, uno podría hacer un ejercicio súper sencillo y dar cuenta que la sombra está pegando hacia otro lado, no de la forma habitual, porque ya el sol no tiene una dirección completa. Sí, más que nada es la, en los bordes de la sombra se puede apreciar que no hay una dispersión como acostumbra cuando nos ilumina todo el sol. Entonces ahora tenemos un punto de luz que es el que produce este fenómeno en nuestra sombra, que es algo que también es muy interesante observarlo porque no se ve todo el tiempo, únicamente Santiago, cuando hay eclipse. Santiago, lo que estamos viviendo ahora, para ti es la primera vez, para muchos niños también. Va a haber nuevos eclipses en Chile, tenemos algunos ya planificados para los próximos años que van a poder verlo quizás nuevamente ver esos niños. ¿Qué tareas se llevan para la casa luego de vivir esta experiencia? Bueno, el próximo año en diciembre vamos a tener otro eclipse acá en Chile, mucho más al sur, pero ahora que hemos aprendido un poco de por qué se da el fenómeno, quizás nos interesamos y lo podemos explicar de una manera algo más científica, acercarnos más al fenómeno acerca de cómo se mueve la luna, cómo nos estamos moviendo alrededor del sol, y para el próximo año vamos a estar totalmente preparados para vivirlo y experimentarlo igual que ahora, con mucha emoción. Mucha emoción, son las 16:32, Santiago, ya se comienza a notar, baja más la temperatura, estamos pisando ya los 18 grados acá en Chalaco, estuvimos en 31 cuando iniciamos esta transmisión, ya comenzamos a ver, te voy a invitar, Santiago, a que veamos el sol, veamos también la imagen que tenemos en pantalla del observatorio, comienza a notarse la sombra acá en Chalaco, yo no sé en qué porcentaje estamos, yo creo que estamos ya muy cerca de lo máximo que vamos a tener acá en Chalaco, Santiago. Sí, estamos a 5 minutos quizás de alcanzar el máximo de oscuridad aquí. Y pues se nota cada vez más la diferencia de temperatura. Quizás por ahí, si ustedes pueden ver, los que estamos aquí en Chalaco, los pajaritos han salido. Sí, claro, lo has escuchado. Sí, y los estamos viendo ahí que están saliendo los pajaritos de los árboles, cambiando como que la noche está llegando. Pero es el eclipse lo que está produciendo este fenómeno. Y es importante, ¿eh?, la gente que nos está escuchando acá en la provincia de Petorca, quienes nos están viendo a través de nuestra transmisión en soychile.cl, quizás están en un lugar de campo, pueden notar lo que tú planteabas, que los pajaritos ya comienzan a desplazarse, las gallinas empiezan ya pensando que viene la noche a ir a sus gallineros. La naturaleza cambia porque percibe que esto es el atardecer, percibe que son las 7 de la tarde, las 8 de la noche. Y es lo que ha pasado, fíjense que ya estamos en 18 grados, ha bajado mucho la temperatura. Los niños ya están prácticamente ya con los lentes puestos porque saben que este es el momento de mayor oscuridad que vamos a tener acá en Chalaco, que es lo que estamos viendo ya que está ocurriendo también rumbo a la totalidad en la tercera y la cuarta región de nuestro país. Santiago, estamos acercándonos al momento, ¿no? Sí, estamos a pocos minutos de vivir el máximo de oscuridad aquí. La verdad yo me encuentro muy emocionado, al igual que todos los que estamos viviendo este fenómeno, y pues vamos a esperar para disfrutar, ¿no?, ya de únicamente ver una pequeña parte de la luz del sol. Sí, claro, ya ha comenzado a bajar, ahora sí que se siente la baja de temperatura. Vamos a mostrarles, estamos con el observatorio El Tololo, que ha facilitado gentilmente su señal, también la silla, y queremos mostrarles también lo que pasa acá en Chalaco, cómo el sol comienza a cubrirse con la luna y también cómo la sombra comienza a ser testigo, también el invitado de lo que está ocurriendo con este eclipse, cuando vemos ya que los niños ya comienzan a darse cuenta de que el momento más importante es el momento que estábamos esperando, el momento que han esperado no solamente los científicos, sino que también la comunidad. Te lo invitamos a ustedes si está en su casa, si lo está escuchando en Papudo, en Zapallar, acá en Petorca, en La Ligua, en Cabildo, a que vaya por sus lentes, vaya por sus filtros de soldador número 14, wow, y mire el cielo. Si ve que su vecino no tiene lentes, préstese un ratito.
déjalo que también disfrute este espectáculo astronómico, este espectáculo democrático al que todos tenemos acceso porque está en el cielo, un lugar que todos podemos ver. Ojalá que ningún cerro le haya arruinado este espectáculo. Nosotros estuvimos en soyvalparaíso.cl, en soychile.cl, también invitándolos a que tomaran precauciones, a que revisaran justamente el lugar donde iban a estar a esta hora, para que justamente ningún cerro les arruinara este espectáculo. Y ya no sé, Santiago, si puedes acompañar con los lentes. Yo creo que por lo menos acá en Chalaco ya estamos, siendo las 16:36, acercándonos a lo más óptimo que vamos a tener en esta zona. Recordemos que acá no va a haber eclipse total, vamos a tener un eclipse parcial, vamos a llegar al 95-97% de oscuridad, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, justamente nosotros podemos ver solo el borde del sol, sí, el borde del disco solar, y el resto está completamente cubierto por la luna. Sí, es algo espectacular, no lo podemos vivir todos los días. No vemos que nuestro sol desaparece. Entonces estamos viviéndolo aquí, todos los niños emocionados. ¿Estás emocionado también? Sí, yo muy emocionado. Es tu primer eclipse. Sí. No sé si tenemos ahí a nuestros móviles, a Hernán, a Gonzalo, si nos pueden contar lo que están viviendo los niños en este momento. No sé si pueden acercarse a ellos para escuchar a los niños. Queremos escuchar a los pequeños que nos digan lo que están viendo, lo que están percibiendo, lo que están viendo con sus lentes. Este es 16:37, el momento más oscuro que vamos a tener acá en Petorca. De la escuela, durante, ¿qué están viendo, chicos? Ve, pónganse los lentes primero que todo. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Pero qué es? Una luz. Se ve como una cosa naranja, como la luna. Se ve como una cosa naranja. Una cosa negra. ¿Qué es eso redondo negro? Una. ¿Qué es lo anaranjado? Eso. ¿Y qué le ha parecido la experiencia, lo que están viviendo en este momento? ¿Están emocionados? Primera vez, obviamente, ¿no? Sí, aunque ya habíamos visto un eclipse lunar, pero ese es solar, sí. ¿El otro micrófono? Sí. Bueno, dicen que solo habían visto este fenómeno en comerciales. Ahora ya lo vieron en vivo y en directo. Así estamos palpando lo que es in situ lo que están viviendo los chicos de las tres escuelas de la comuna de Petorca que están presentes en este lugar, en La Monguaca, en Chalaco. Sí, vamos con el Tololo, está la imagen del Tololo, hay eclipse total en Chile. Sí. Santiago, estamos Bernal. En el momento del eclipse total, lo que vemos alrededor del punto oscuro que es la luna, es la corona solar, es una parte más externa del sol, todo lo que vemos ahí, y pues... Vívanlo, sientan este momento en el que podemos disfrutar de un fenómeno que es muy complicado de verlo. Hay muchas personas que nunca pueden ver un eclipse y ahora lo tenemos aquí. Es el anillo, es eclipse total en Chile. Ya hemos vivido el momento más oscuro acá en la provincia de Petorca. Usted lo ha escuchado de voz de Santiago Bernal, nuestro licenciado en física, magíster en astrofísica de la Universidad de Valparaíso. Es el momento más importante de este eclipse, el que se está viviendo en este instante y que usted ha vivido a través de soyquillota.cl, a través de ITV Petorca, de Petorca TV, Radio Chincol con el 107.1, HD Radio 88.3 y la radio comunitaria de Pedegua. Es el momento más importante. Esperamos que este minuto 36 usted lo esté viviendo en familia, usted esté con tus amigos, que le haya facilitado a quien no tenía lentes para que disfrute esta maravilla de la naturaleza que tenemos la suerte de vivirla acá en la zona central de nuestro país, en parte por los cielos despejados y también porque la franja de totalidad pasó por nuestra zona. Es el momento más importante de este eclipse, Santiago, que es lo que vamos a vivir y ya estamos viviendo. Sí, ahora vamos a ver el momento justo cuando vuelve a aparecer el sol. Sí, vamos a ver
anillo de diamante y otra vez vamos a poder ver los puntos brillantes debido a las montañas y valles de la luna. Justo ahora estamos viendo ese anillo de diamante. Miren cómo es impresionante el fenómeno aquí. Y ahora se ha cubierto todo el sol. Y ahí está, entonces, la totalidad en la cuarta región. Nosotros les vamos a contar algo. Los postes acá en Petorca me da la impresión que funcionan en base a sensores y se han encendido advirtiendo que la noche ha llegado. Clara señal de que vivimos hace algunos instantes el momento más oscuro de acá de Chalaco, el punto más importante en la quinta región. Hemos sido testigos acá en las cabañas Monguaca del lugar más adecuado para percibir y recibir este eclipse solar parcial en la quinta región. Y usted lo vio a través de soychile.cl, de soyquillota.cl y también a través de HE Radio 88.3 FM en la provincia de Petorca, la radio comunitaria de Pedegua 107.5, ITV, Petorca TV también y la radio Chincol con el 107.1. 17,2 grados marca el termómetro acá en las cabañas Monguaca, acá en Chalaco. La temperatura bajó, estábamos en 32, estamos en 17, comenzará a subir. Hemos vivido el momento más importante de este eclipse. Santiago Bernal, tu primera vez, tus impresiones. Una experiencia increíble ver todo el fenómeno desde aquí, compartir con la gente, sentir la emoción que todos estamos viviendo y saber que estos fenómenos son reales, que los podemos calcular, que sabemos cuándo van a pasar y que nos interesan por eso, por el espectáculo que nos brindan. Mira, yo no sé si podemos abrir los micrófonos que tenemos acá porque los pajaritos están cantando acá en Petorca. Escuchamos cómo los pajaritos comienzan a cantar, en señal inequívoca que se tienen que ir, pero claro, sí. Es la sensación de que se les vino la noche, se prendieron los postes acá en el sector de Chalaco, pero claro, no es la noche, es un eclipse, un fenómeno único que hemos vivido acá desde la quinta región, desde el momento más importante, del punto más importante de nuestra región de Valparaíso para poder observar este eclipse solar parcial, para nosotros total, en la imagen que estamos viendo desde el observatorio El Tololo en la cuarta región de nuestro país. Vamos a ver, ya superado este momento, Santiago, me imagino que muy emocionado tu primer eclipse. Vamos a escuchar a los niños a ver qué les pareció, se sintieron el frío, queremos escucharlos. Vamos a conversar con ellos para que nos cuenten. Vamos a mostrar la imagen del valle para que ustedes vean cómo se oscureció, cómo apareció la sombra. Ya los pájaros comienzan a desplazarse como si hubiese llegado la noche. Tras de mí van a comenzar a ver en otra cámara. Estamos muy cerca de la cordillera, muy cerca de Argentina. Tenemos nieve a nuestras espaldas y acá también, pese a que el sol pega, estamos con 16 grados, bastante distinto a los 32 que teníamos cuando comenzó la transmisión. Y ya se comienza a desplazar, ya se comienza a retirar también los niños porque el espectáculo, lo que ellos esperaban, ha concluido. Gonzalo, no sé si podemos tomar ahí algunas impresiones antes de seguir este programa. Sabemos que los niños han vivido con mucha emoción este instante. Bajó la temperatura, ellos vieron un plátano y un Pac-Man, distintas formas de graficar los niños. De graficar este momento. No sé, Gonzalo, si tienes por ahí a un par de personas que nos pueda contar sus impresiones. Sí, estamos en vivo y en directo, decíamos. Estamos con tres jóvenes que vinieron especialmente ¿desde dónde? Viña del Mar. Desde Viña del Mar. Presente usted a sus amigas. Bueno, ella es Maybe, yo soy Tomás y ella es Valentina. Me dijiste más fuertecito porque estamos para poder escuchar. Maybe, Tomás y Valentina. Tomás y vinieron directamente desde Viña. ¿Cómo se les ocurrió venir a Chalaco? Bueno, la semana pasada escuchamos lo de la noticia y ella tenía familiares aquí cerca, entonces fue así como muy espontáneo y fue como ya vamos y partimos. ¿Y vinieron por el día? ¿Se regresan? ¿Se quedan? Por el día nos vamos en la tarde, en rato más.
Ah, se regresan hoy día mismo. ¿Y qué le pareció? Porque ya vivimos el eclipse. ¿Qué le pareció? ¿Llenó las expectativas de venir a este lugar? Sí, muy hermoso todo. ¿Le pareció bien? Sí, bastante bonito. Nunca pensamos ver algo así. Bien, pues, le agradecemos. Buen retorno a Viña del Mar. Y ya se llevan una linda experiencia. Además, conocieron este hermoso paisaje. Así que les vaya muy bien, chiquillos. Ahí estábamos con tres jóvenes que vienen de Viña del Mar, y ahora vamos a juntar a los tres, vamos a hacer el esfuerzo de juntar a los tres escuelas quienes estuvieron con nosotros el día de hoy. Vamos a invitar a los chicos de la escuela Villa Santa Ana, la escuela Hogar Fronteriza de Chalaco, que hagamos un semicírculo como el eclipse, así, ¿ah? Para poder hacer esta toma, conversar cuál fue la impresión de lo que se vio hoy día con el. Comenzamos conversando temprano con don William Santa. ¿Quién más está? ¿Está la profesora Roxana por ahí o no? Que venga por aquí a conversar, la tía Lili. Chicos, venga por aquí, venga, colóquese aquí a mi lado. Para que salgan en la toma, porque recuerden que aprovechen de saludar a los papás y todo. Ahí nomás. Venga por acá. No. Bueno, aquí estamos conversando con Roxana, profesora encargada, directora de la escuela Los Álamos de Sobrante. ¿Qué le ha parecido este eclipse? Bueno, yo creo que fue una excelente oportunidad que tuvimos, ¿no es cierto?, de estar acá en conjunto con las escuelas, y agradecer también la invitación que nos hizo el diario La Estrella Valparaíso, al cual quiero darle un fuerte aplauso. ¿Ya? Y claro, yo primera vez que veo un eclipse en realidad, y sobre todo utilizar los lentes adecuadamente, y creo que fue una experiencia bastante significativa, yo creo que también para nuestros estudiantes. ¿Qué pareció a los estudiantes? ¿Están de acuerdo? ¿Fue bonito? Sí. No se escucha, ¿fue bonito, no? Sí. Bueno, ahí está todo el entusiasmo de los chicos. Comenzamos temprano conversando con don William sobre lo que había sido los preparativos, don William. ¿Cómo son los chicos hoy día el eclipse? Bueno, yo creo que observar para ellos, yo creo que una experiencia fundamental en el aprendizaje también que tienen cada día, especialmente por una cosa tan importante como es un eclipse solar. Muy bien, y ahora, ¿qué pasa para los chicos? Ya vamos retornando a la escuela o a la casa. No, ahora nosotros somos los encargados de llevarlos a casa. Gracias al esfuerzo de los profesores, y hay que felicitar a aquellos, hay que agradecerles, porque tenemos que señalar una cosa importante, que en la comuna hoy día se suspendieron las clases, ¿cierto? Estaba desde hasta la una de la tarde, pero estas tres escuelas, en un esfuerzo que hacen los profesores, la comuna hoy día, estuvieron presentes, así que le agradecemos, don William, y agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues, ahí estábamos en vivo, en directo con los alumnos. El último. Ya, pues, para despedirnos de este eclipse. Chalaco primero. Escuela, escuela. Hola. Escuela, escuela. Fronteriza. Escuela, escuela. De Chalaco. Escuela Hogar Fronteriza de Chalaco. ¿Qué más, Sobrante? Sobrante. ¿Qué escuela es la mejor? Es Sobrante, sí, señor. Más fuerte que no soy yo. Es Sobrante, sí, señor. Lo digo y lo repito y lo vuelvo a repetir. Escuela Los Álamos va a compartir. A la BIM, a la BAM, a la BIM, BOM, BAM. ¿Y cómo nos preparamos para el partido de Chile mañana? También, ¿no? Con todo este entusiasmo. Muy bien. Adelante, estudio. Gracias, gracias. Oye, qué agradable, qué agradable. Ah, nos faltó Calle Larga ya. Vamos con Calle Larga, no te preocupes. Vamos con Calle Larga ya. No, es que aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Juan, ¿no? ¿Qué pasó? Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Acá está la cámara. Porque, ¿quién juega mañana? ¿Quién juega? Chile. ¿Y? ¿Está dividida la escuela, güey? Ah, tenemos... ¿verdad, pues? Hay mayoría peruana en la escuela. Ya, pues. Estamos complicados. Listo, ceviche para todos el lunes. Ceviche para todos, muy bien, pues. Muchas gracias, Muchas gracias, Gonzalo. Te agradecemos esta tarde que has compartido con nosotros. Y también de Radio Chincolco, que se ha sumado a esta,
transmisión. Y también queremos conversar con Hernán Pulgar de HE Radio, también Patricio Rojas de ITV, comunicador de toda la vida. Quiero conversar con ustedes porque ustedes estuvieron ahí, los vi presenciando este eclipse, acompañado de los niños, de la comunidad. Ustedes han estado acá todos los días. Esa percepción inicial de lo que esperaban para hoy, ¿cómo lo vieron ustedes acá con su comunidad, con quienes ven ustedes día a día? No, todo muy bien, la verdad es que muy concurrida. Nosotros nos había tocado hacer unos programas en vivo con Patricio desde acá, con los emprendedores. La verdad es que estábamos bien solos porque solamente con los invitados, tres o cuatro invitados, pero hoy día con mucha gente acá, un lugar maravilloso. Una experiencia de mi parte, con 58 años, primera vez que me toca ver un evento así, y ya creo que el último. Tu impresión también, Patricio, yo creo que ha sido maravilloso este día. Efectivamente, yo creo que, en verdad, yo quiero ser muy franco, yo creo que a esta comuna que estamos al interior de la quinta región, en la última región, aquí un poquito más allá está Argentina, yo creo que le hacen bien estos eventos. Sí, creo yo que es necesario que todos se unan. Aquí, si bien hay un problema grave de escasez hídrica, pero no por eso no podemos dejar de ver todo lo maravilloso que tiene esta comuna. Esto es un espectáculo en vivo y en directo, lo que hemos vivido hoy día nosotros. Aquí no hay cosas tan negativas, hay cosas positivas. Está el turismo, están los emprendedores, está la gente día a día que hace esfuerzo para que esta comuna salga adelante. Y creo yo que las autoridades y en general la gente que está vinculada a cargos de representación popular tienen que tener esta mirada. Siempre tiene que haber un punto de inicio para que de alguna u otra manera se empiecen a desarrollar este tipo de alternativas. Nosotros aquí, en el Alto del Puerto, hay un observatorio, ¿ya?, que es básico, pero que si hoy día, por ejemplo, si ese observatorio hubiera estado en operaciones, a mí no me cabe duda que hubiese estado lleno de gente allá. A lo mejor hubo gente, pero quizás no la que uno hubiese querido. Así que, nada, yo quiero agradecer a toda la gente que nos ayudó. En mi nombre, yo soy un amateur en estas materias, estoy especializado en otras materias que tienen que ver más bien con la ciencia política, pero en verdad para mí es muy satisfactorio como miembro de la comuna de Petorca tener este tipo de eventos, Hernán. Sí, la verdad es que nosotros como HE Radio y las demás radios también comunitarias como la de Chincol, como la de Pedegua, nos sentimos orgullosos de haber participado en un evento tan importante, sobre todo el disfrutar los niños también. Vamos, estamos con la otra radio también que nos acompañó hoy día. ¿Qué te parece todo este evento hoy día? Hola, espectacular, muy bonito, primera vez que veo un eclipse. Yo trabajo en el canal 39 de Petorca y también trabajo en la radio 107.5 de Petorca, Radio Nuestra Señora de la Merced, pero ha sido un espectáculo muy bonito, primera vez que veo esto y digamos fascinado con participar con ustedes en todo el evento. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está, yo me despido, les agradezco la participación y nada, pues agradecido, estimado. Saludos. Radio Patricio Rojas de ITV, también despedimos a Gonzalo Arenas, Patricio Ibacache, quienes estuvieron hoy día en los móviles. Gonzalo, nosotros te tenemos en cámara, Gonzalo, te queremos agradecer. Tenemos que agradecer los móviles que hayas compartido con la comunidad. Ha sido un gusto estar contigo al aire también para tu público, para tu radio, la radio Chincolco. Es por esta posibilidad, ¿cierto? Nosotros siempre, y nos disculparán porque no estamos muy acordes con lo que significa la televisión, las cámaras. Manejamos más lo que es la radio, así que para nosotros también es una experiencia. Agradecer por esta bonita experiencia que ustedes han podido compartir con nosotros. Nosotros nos arrancamos a veces de la cámara y todo eso, pero hoy día ha sido una bonita experiencia y voy a pedirle a Patricio también que venga por acá para que pueda despedirse. Agradecerles, como les decía, agradecer a los colegios que estuvieron acá, agradecer la parte técnica, porque algunos salimos al aire y todo, pero hay toda una cosa técnica, sí, claro, que hace posible que esto salga. Agradecer al dueño de casa, digamos, también. Así que muchas gracias. Aquí está Patricio también para despedirse. Juan, agradecer la gentileza que han tenido en el día de hoy para poder compartir con la comunidad de, principalmente de acá de la comuna de Petorca, la provincia, y también de la región de Valparaíso. Y también a toda la gente que ha estado a través de chincolcochile.cl viendo este espectáculo del día de hoy, espectáculo astronómico, que ya se vendrán días mejores en materia de astronomía acá en la comuna de Petorca. Hay varios proyectos por realizar. Gracias.
Bueno, decir y agradecerles a ustedes por esta, por habernos motivado a hacer todo esto. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario, el eclipse se hubiese vivido aquí en la comuna. Pero ustedes le dieron un toque especial a este eclipse. El hecho de haber hecho todo este encuentro aquí, todo este trabajo que se realizó, le dio un, fue especial. Y por lo tanto, eso se agradece. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por hacernos también partícipe de la señal de Radio Chincolco, y también agradecerle a Santiago Bernal, que nos ha acompañado en este primer eclipse. Tenía muchas alternativas, tenía muchos lugares donde ir, pero él quiso compartir con nosotros acá en las cabañas Monguaca, acá en Chalaco. Santiago, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Yo quiero agradecerles a ustedes por haberme acompañado a mí a vivir esta experiencia, que es la primera vez que la vivo. La viví con toda la emoción de la gente aquí, de los niños, y contento de haber disfrutado de este evento. Muchas gracias, Santiago. También despedimos entonces a quienes nos han acompañado, con quienes hemos hecho esta transmisión. HE Radio 88.3 FM en la provincia de Petorca, la radio comunitaria de Pedegua en el 107.5 FM, la radio Chincolco 107.1, ITD Petorca, el canal 39, Petorca TV, y también nuestra casa soyquillota.cl. También agradecemos a la Estrella de Valparaíso, quien organizó esta transmisión, al equipo técnico, Miguel Tapia, Raúl Maldonado, Elizabeth Tapia, Pablo Bani, Jorge Vergara, Valentina Riff, Alison Madera, que nos acompañó también en la preproducción de este programa, y a Constanza Galdames, que está ahí en los edificios de Esmeralda 1002 en Valparaíso. A todos ustedes, muchas gracias por esta transmisión, y los dejamos con sus radios locales con transmisión habitual. Y nosotros despedimos desde acá el Facebook Live de soychile.cl. Muy, pero muy buenas tardes.